A continuación, les voy a presentar una forma distinta sobre información que ya le han dado, pero el enfoque es lo que va a variar, de cómo ustedes les va a servir o cómo ustedes debieran enfocar la gestión de riesgos a partir de una herramienta de gestión que tiene tres formas de aplicación. El IPRC, que puede ser línea base, que puede ser específico o el más conocido, el continuo. Listo, empezamos a trabajar. Vamos a apagar la camarita y empezamos. Fundamento teórico. ¿Qué necesitamos conocer? Pues lo que necesitamos conocer en primer lugar, pues son a lo que yo llamo conceptos estratégicos, ¿no? O sea, yo sin estos conceptos no hago nada, ¿no? Porque si yo no entiendo, ojo, no se trata solamente de leer. A mí lo que me interesa es que ustedes entiendan. ¿Ya? Que entiendan. Si yo no entiendo lo que es un peligro, lo que es un riesgo, ojo al Cristo, riesgo residual, necesito conocer si es que quiero saber cómo trabajar un IPRC línea base. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, si yo no entiendo esos conceptos, y más importante todavía, si no lo diferencio, estoy por las puras. Estoy por las puras. ¿Ya? Por eso son conceptos estratégicos. ¿Qué nos dice el Reglamento de Seguridad de Minería y su modificatoria? Nos dice que el peligro es la situación o característica propia, característica sui generis, característica específica, o si no lo entienden, trabajo, área de trabajo. Es la situación o lo que sucede en un área de trabajo donde hay algo capaz de ocasionar daño a la persona, a los equipos, a los procesos y al ambiente. ¿Ya? Y aquí es donde, por ejemplo, la teoría de causalidad, como pues, yo les digo, o sea, hay muchas cosas por hacer y mejorar. Por favor, ¿por qué no reescribir y mejorar lo que William, perdón, lo que Franbir nos dejó, ¿no? ¿No? Porque Franbir solamente limita el daño a la persona. Oye, ¿y qué pasa con los equipos? ¿Eh? Y los procesos, solamente los menciona. Es necesario tener una idea de medición de lo que es, hasta cuánto puede eso significar, sobre todo en términos de lo que es un proyecto de inversión. No tengo la menor duda. Pero en fin, no vayamos más allá. Entonces el peligro es eso. Situación o característica propia de algo capaz de ocasionar daño a las personas, a los equipos, a los procesos y al ambiente. Ojo, tomen nota si deseen. Es indistinto. No dice que tiene que ser a la persona, al equipo, al proceso y al ambiente para ser catalogado para el peligro. Mucho cuidado. Puede ser indistintamente a la persona, que eso por lo general va asociado al proceso. ¿Sí? Va asociado al proceso. O puede ser al equipo, que también indistintamente va asociado al proceso y o al ambiente. ¿Ya? El problema está que cuando yo aplico la teoría de causalidad, ahí tengo que tener mucho cuidado. Porque toda la evaluación en retrospectiva que yo voy a hacer es en función a que el accidente tiene que estar perfectamente tipificado. Y si yo tipifico el accidente, estoy hablando básicamente y solamente de personas. ¿Ya? Hay que tener cuidado. ¿Ya? ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad que este caballerito, que ya lo hemos definido como situación o característica propia, característica intrínseca, o sea, el área de trabajo en pocas palabras, ¿ya? Que este caballero, ¿no? Pueda materializarse, ¿no? En determinadas condiciones y genere un daño a las personas, equipo y al ambiente. Y aquí hay otro concepto que se desprende, ¿ya? Muchas veces confundimos la definición de riesgo con consecuencia. Me explico. Si, por ejemplo, yo estoy en un área de trabajo donde los decibeles de generación del equipo están por encima de 85, según la norma de seguridad, están sobre los 30, 130, 140, 150, están disparados, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Claro, el peligro es obviamente estar por encima de los decibeles, ¿no es cierto? ¿Cuál es el riesgo? Ah, el riesgo es la sordera. No, señor.
No, señor, esa es la consecuencia, ¿no? Entonces, el riesgo es el ruido elevado, como quieran ustedes identificar. Entonces, allí hay que tener mucho cuidado. Generalmente ahí confundimos conceptos. Lo que yo tengo que definir es el riesgo, la probabilidad que ese peligro se materialice en determinadas condiciones y genere un daño a las personas, ¿ya? Entonces, ahí ese concepto se desdobla, ¿no? Y el riesgo residual, porque no hay mecanismo de control perfecto, y eso cómo lo vamos a ver a partir de las matrices que vamos a ver, tenemos dos, en la parte de abajo, ya llegaremos ahí en su momento a explicarlas, que es el riesgo remanente que existe después que se haya tomado las medidas de seguridad. Esas medidas de seguridad, como les vuelvo a repetir, no son absolutas. No son absolutas, por lo tanto, siempre va a quedar una proporción mínima. Esa proporción mínima va a estar en función. Si es la matriz de riesgos en función a el Decreto Supremo 024, va a ser una valoración, ¿no? Cercana a los 24, 25, ¿verdad? Pero si es una matriz de riesgos que está en función a la ley general, o sea, a la resolución ministerial 050, que es la parte, digamos, operativa de lo que corresponde al reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Decreto Supremo 005 del 2012, estamos hablando que sea cercana a una o dos, porque es exactamente invertida y tiene otra valoración, pero ya llegaremos a eso en su momento, ¿ya? Pero ¿por qué vemos eso, ingeniero? Tenemos que verlo porque vas a trabajar indistintamente con una o con otra, ¿no? El sector minero, vuelvo a repetir, no está restringido solamente a que el reglamento de seguridad y salud ocupacional sea el que sirva de base para poderlo desarrollar. No, señor, porque no todas las actividades productivas que ahí se realizan forman parte de lo que conocemos como base de la operación minera, que es el ciclo de minado, ¿no? Existen otro tipo de actividades que son complementarias. Y este es un manual, yo se los recomiendo, cliqué en Manual Hipercesunafil, les va a salir el PDF, bájenlo, es fabuloso, ¿no? Es fabuloso, me da muchísimo gusto que Sunafil esté haciendo estas cosas, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, la Sunafil es mucho más joven que OSINERMIN, donde para cual yo trabajé por más de, les dije en la parte introductoria, no, en la parte de presentación, más de 3 años y medio, ¿no? Supervisando la gran minería y mediana minería, por eso yo al monstruo lo conozco desde adentro y desde afuera. ¿Ya? Yo lo conozco. O sea, yo ahí nadie me tiene que decir cómo se gestionan los riesgos en minería porque yo los conozco. Más de 3 años los he supervisado. Más de 3 años los he supervisado. Y a más de uno casi les he cerrado la operación. ¿No? Entonces, me saco un poco de admiración, me genera admiración, ¿no? De una entidad mucho más joven que Sunafil. Perdón, que OSINERMIN, Sunafil, ya saqué estas cosas. Lo importante es que está produciendo, ¿no? Yo siempre digo, cuando estamos allí en las conversaciones con los colegas, estas cosas debería estar haciendo OSINERMIN. Si OSINERMIN tiene muchísimo más tiempo que Sunafil. OSINERMIN se supone que tiene profesionales muchísimo mejor preparados y mejor vinculados con la actividad minera. Esto debería estar haciendo OSINERMIN. Entonces, aquí hay conceptos que nos van a ayudar a entender mucho mejor, sobre todo para diferenciar lo que es el peligro y el riesgo, que ese es mi primer propósito, mi primer desafío con ustedes, porque si esto no queda claro, no podemos avanzar. Y ellos incluyen dos conceptos que son claves: factor de riesgo y cómo identificamos el factor de riesgo. Mucho cuidado acá. Acá, Sunafil define el factor de riesgo de la siguiente manera. Dice que es el conjunto de propiedades, ya cambia el concepto, que caracterizan la situación de trabajo, o sea, que caracterizan a este peligro, ¿ya? Y pueden afectar la salud del trabajador. También se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierra una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales, y a cuya probabilidad de ocurrencia depende la eliminación o el control del elemento agresivo, comúnmente llamado peligro.
Por lo tanto, ingeniero Jorge, entonces, ¿no debemos usar el concepto de peligro y sí usar el concepto de factor de riesgo? No, no es que no vas a usar uno para usar el otro. El tema es que tienes que saber en dónde usar el peligro y en dónde usar la definición de factor de riesgo. ¿Ya? Ahí está el detalle. Ahorita te voy a indicar dónde. ¿Cómo lo identifico? Lo identifico observando, identificando, analizando los peligros o factores de riesgo relacionados con los aspectos del trabajo, el ambiente de trabajo, estructura e instalaciones, equipos de trabajo, como la maquinaria y herramientas, así como los agentes químicos, físicos y biológicos de la organización de trabajo. Por ejemplo, un motor sin guarda, un ruido elevado, nivel de iluminación baja o condiciones inseguras o falta de orden y limpieza. Por lo tanto, ¿dónde identifico y defino el peligro y dónde identifico el factor de riesgo? Sencillo, yo les estoy enseñando. El factor de riesgo a mí me va a servir, tomen nota, en el IPRC continuo. El factor de riesgo me va a servir para poder identificarlo en dónde, en el IPRC continuo. ¿Por qué? Porque cumple todo lo que establece este concepto. Esto es en tiempo real. En pocas palabras, para identificar qué dice, yo lo tengo que observar. Lo tengo que identificar, no lo asumo. Y el peligro me va a servir para otra tipología de IPRC, que es el IPRC línea base. Y ojo, mucho cuidado, el IPRC línea base, tomen nota, se elabora en la planificación de la tarea, que es parte de una actividad. Y que esta actividad, más otras probablemente, son parte de un proceso. ¿Estamos? Vuelvo a repetir. El factor de riesgo me va a servir porque lo tengo que identificar cuando yo elabore el IPRC continuo, eso que se hace todos los días. ¿Ya? Porque ahí está la definición, calza perfectamente. Y el peligro sí me va a servir. Pero cuando yo asumo, en función de mi experiencia, en función de que soy un gurú, pues, por ejemplo, en gestionar riesgos, ¿no es cierto? Entonces a mí me convocan para poder elaborar el IPRC, línea base, por ejemplo, de un taller de mantenimiento mecánico, ¿no? Que es, siempre me gusta usar como proceso actividades y tareas, el mantenimiento mecánico, porque nadie en la sala, ni en ninguna sala involucrado, ¿no? En una capacitación de gestión de riesgo, decir, no conoce pues un taller de mantenimiento mecánico, por favor, ¿no? Entonces, yo no tengo ninguna bolita de cristal, ya quisiera, entonces, aquí apelo a mi experiencia, a mis años de trabajo, entonces yo, a priori, puedo establecer qué peligro, por ejemplo, tiene el área de soldadura, ¿no? Las zonas de lavado y engrase, las zonas de mantenimiento de motores, indistintamente de los equipos que van a trabajar en la operación, ¿no? Entonces, todas esas cosas yo previamente las tengo que elaborar con un personal con amplia experiencia y conocimiento. Para eso, esa gente sí sabe identificar peligros en función a su experiencia. ¿Y por qué es importante el IPRC línea base? Porque sin el IPRC línea base, tomen nota, no voy a poder elaborar en la otra herramienta de gestión que es importantísima, que es el mapa de riesgos. Para yo poder elaborar un mapa de riesgos que verdaderamente responda a la situación real, por ejemplo, ya que estamos hablando de un taller de mantenimiento, del taller de mantenimiento, tengo que haber elaborado el IPRC línea base. Por lo tanto, vamos con las reflexiones en el camino. Ahora entenderán que cuando a veces ustedes ingresan a un taller de mantenimiento y viene y observan en la entrada, porque por norma tiene que ser visible, el taller de mantenimiento versus lo que ustedes ven en tiempo real, pues no dice absolutamente nada, no hay ningún tipo de vínculo. Entonces ya saben cómo ha sido elaborado ese mapa de riesgos. Eso pasa, es el común denominador de lo que ocurre en el Perú. ¿Por qué? Acuérdense que la reflexión que hice en la parte introductoria, porque lamentablemente todavía no salimos de una etapa de confusión.
Porque en vez de aclarar los conceptos, aquí en gestión de riesgos en el país, lo único que se esté haciendo, no sé si de forma tendenciosa, no sé qué es peor, si es por una actitud tendenciosa, entiéndase por ella a propósito, o porque simplemente no la entendemos, no sé qué es peor que lo otro, o no queremos entenderlo, la gestión de riesgos en el Perú se realiza de esa manera. Entonces, cuando vamos a nuestros indicadores y vemos, por ejemplo, que tenemos más de 1.300 trabajadores en minería que han fallecido en el presente siglo, entonces ya sabemos por qué ha ocurrido, ¿no? Es demasiado, ¿no? Es demasiado. Entonces, ya vamos sacando algunas conclusiones. ¿Cómo se identifica el peligro? Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus características. Ustedes leen dentro de esa definición de identificación, observación, ¿no, verdad? Por eso que eso no sirve para el IPRC línea base. Vamos a otro concepto, ya que tenemos dos conceptos para lo que es la identificación de la madre del cordero, de lo que genera accidentes, que son los peligros potenciales, ya sea peligro, ya sea factor de riesgo. ¿Cómo evaluamos el riesgo? Es el proceso posterior a la identificación, aquí ya tendríamos que aumentar, ya sea el peligro o el factor de riesgo, porque el peligro, vuelvo a repetir, me sirve para el IPRC línea base y el factor de riesgo me sirve para el IPRC continuo, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que se pueden asumir, que se pueden ejecutar, que se pueden tener en cuenta o adoptar, como dice ahí, ¿no? Y acto seguido, el control, que es la toma de decisiones basada en la información obtenida en la evaluación de los riesgos. Se orienta, como es lógico, a reducir el nivel de riesgo a través de la propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y evaluación periódica de su eficiencia. ¿Cómo se mide esa eficiencia en el cumplimiento y evaluación periódica? Ahí entra a tallar la tercera tipología de IPRC, porque hasta este momento hemos hablado de los dos extremos, del IPRC línea base que se realiza antes de hacer los procesos respectivos y el IPRC continuo que es cuando ya continuamente se está desarrollando el proyecto de inversión. Pero cuando yo quiero actualizar, yo quiero modificar, porque obviamente pues, ¿cuál de los dos IPRC va a tener mayor probabilidad de perfectibilidad? Obviamente el IPRC línea base. ¿Cómo lo modifico? A partir de una tipología intermedia que se llama IPRC específico, ¿no? Y en buena cuenta, a estas alturas ya tenemos identificadas las tres tipologías de IPRC que, si no te has dado cuenta, porque lo más probable es que no te lo hayan explicado, es lo que hacemos en los sectores productivos, ¿no? Segunda reflexión, ¿te das cuenta que estamos en una confusión? ¿No? Ya de manera complementaria, ¿qué debemos entender por gestión de riesgos? Es el procedimiento que nos permite, una vez caracterizado el riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas para reducir al mínimo, ¿no?, los riesgos determinados y mitigar sus efectos al tiempo que se obtienen los resultados esperados. Las medidas de prevención son las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo y que se encuentran dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores. Miren qué importante lo que nos dice este manualito que es fabuloso de SUNAFIL, ¿no? Además, son medidas cuya implementación constituye una obligación y deber de los empleadores. Entonces, ¿por qué perdemos el tiempo intentando gestionar riesgos a través de una herramienta de certificación internacional que se llama ISO 45000? En el Perú somos expertos perdiendo el tiempo, pues. Ya, ahí tienen un ejemplo. Un ratito, por favor. Me olvidé de apagar el chat. Van a disculpar y volvemos a ingresar. Listo. Aquí estamos.
Ahora sí. Perfecto. Por favor, Piero, si fueras tan amable, apaga tu cámara. Muchas gracias. Continuamos. Estos son los conceptos estratégicos, ¿no? Conceptos que seguramente, y yo simplemente lo que he querido es orientarlos, ¿no? Porque son conceptos que ya en tus cursos anteriores a este, no quiero repetir nuevamente la palabra, a este módulo ya seguramente desarrollado en tu en tu diplomado de gestión de riesgos, ¿ya? Entonces son conceptos estratégicos, por eso le hemos dado esa temática. Pero tenemos conceptos básicos, ¿ya? Son cuatro. Actividad o tarea rutinaria, actividad o tarea no rutinaria, área de trabajo controlado y área de trabajo no controlado. ¿Por qué estos conceptos son claves? Y por si acaso las cuatro letras que ves abajo se refieren a mi persona. Son conceptos que yo estoy aportando para justamente hacer una correcta evaluación de los riesgos indistintamente del sector productivo, con mayor razón en minería. Entonces, yo tengo que tener muy claro lo que es una tarea o actividad rutinaria, lo que es una tarea o actividad no rutinaria. Si yo no tengo concepto, yo no tengo diferenciado esos conceptos, voy a estar en problemas, ¿no? Y también debo definir de forma comparativa lo que es un área de trabajo controlada y lo que es un área de trabajo no controlada. Entonces, ¿qué es una actividad rutinaria o tarea rutinaria, ¿no? Forma parte de un proceso, ¿no? ¿No? Que la organización ha planificado y es estandarizable. ¿Cómo yo estandarizo esa tarea? A través de un procedimiento. ¿Cómo se llama ese procedimiento? Se llama procedimiento escrito de trabajo seguro, que también es una herramienta de gestión de seguridad. Y el estándar de tarea, ¿no? El estándar de tarea lo es también porque conocemos todo sobre ella. ¿Cuándo, cómo, quién lo hace, con qué herramienta se desarrolla, en qué sitio se va a desarrollar? Por lo tanto, se puede identificar claramente sus peligros, ¿no? Y estos en la gran mayoría de los casos no cambian ni desaparecen, por lo que son inherentes al proceso evaluado. Lo que sí pudiera cambiar, obviamente en función a cómo está nuestra área de trabajo, es el nivel de riesgo. Por eso es una tarea, actividad rutinaria. Por lo general, las tareas, no, retiro por lo general, siempre, siempre, las tareas o actividades rutinarias van a formar parte de un mapa de riesgos. Y si forman parte de un mapa de riesgo, automáticamente quiere decir que tienen como predecesor un IPRC línea base. Y aquí viene un concepto que yo a mis alumnos de cuando en cuando se los machaco en el cerebro porque es la verdad. Ahora los comparto con ustedes, mis estimados participantes. Gestionar riesgos no es difícil. Gestionar riesgos no es fácil. No es difícil ni es fácil. ¿Saben qué es? Es complejo. Ya se van dando cuenta quienes están desde el principio y están prestando atención que hay varios conceptos que hay que amarrar. Ya, ahí está la complejidad. Ahí está la complejidad. ¿Quién dijo que gestionar riesgo es fácil, bro? ¿Quién dijo? Claro, hay mucho tarado en el Perú porque ha dicho eso, ¿no? Que lo más fácil es gestionar riesgo, por eso estamos como estamos. ¿No? No, ni es fácil ni es difícil, porque honestamente no lo es. Es complejo. Por eso, cuando se gestiona riesgos, tenemos que estar alertas y tenemos que tener claro estos conceptos. Miren la conclusión que yo he sacado de la actividad o tarea rutinaria, que por su estructura, automáticamente, lo que yo voy a hacer en dicha tarea va a tener como respaldo una herramienta de gestión que se llama PETS, Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro. Por lo tanto, eso está dentro de un mapa de riesgos. ¿Por qué? Porque es un área controlada. Eso quiere decir que previamente que se elaboró un IPRC línea base.
donde se identificaron previamente en la etapa de planificación los peligros, potenciales riesgos, con sus consecuencias, si lo deseas, ¿no? Y establecer las medidas de control, porque esa es la estructura de un hipercelinio base. No te preocupes que después las vamos a revisar, no hay problema. En contraposición, que vamos a tener una tarea o un área, una tarea, perdón, o una actividad no rutinaria, que es aquella tarea que deberá elaborarse, en donde deberán elaborarse los pasos para desarrollarla el día de ejecución. Por lo tanto, se desconocen los peligros, el entorno donde se desarrollará, los equipos, las herramientas a utilizar previamente. Además, dicha actividad no está identificada en el hipercelínea base. Como ya te expliqué lo primero, esta definición sale como obvia, ¿no? Es obvio, pues, ingeniero. Claro, pues, pero ahora ya lo sabes, ¿no? Por lo tanto, dicha actividad o tarea carece de procedimiento escrito de trabajo seguro. No tiene PEDS. Mucho cuidado. No tiene PEDS. Y tampoco, si no tiene PEDS, no tiene estándar de tarea, pues. No tiene estándar de tarea, no tiene ninguna de esas herramientas. En suma, se convierte en una tarea en donde deberán tomarse en cuenta todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores que participarán en la jornada de trabajo. Siguiente aspecto que yo sugiero, tomen nota. Es por ello que por lo general, cuando yo realizo una tarea no rutinaria, como no tengo previamente identificados los peligros, las evaluaciones, etcétera, etcétera, suelo usar de forma complementaria un PETAR, lo cual no significa que sea obligatorio. ¿Estamos? Lo cual no significa que sea obligatorio. Cuando lleguemos a la definición de ATS, lo van a entender. Perfecto, eso en cuanto a las actividades o tareas, tanto rutinarias como no rutinarias. Por ende, van a tener dos definiciones que son necesarias entenderlas complementariamente, que es el área de trabajo controlada y que es el área de trabajo no controlada. Si me estás siguiendo en atención de todo lo que te vengo explicando, esto lo vas a entender solo leyendo. ¿Qué es un área de trabajo controlada? Se refiere a las zonas de trabajo que fueron previamente evaluadas en el hipercelínea base. Ya lo dije. Y como consecuencia de ello, cuentan con un mapa de riesgo al ingreso de la labor. Además, dichas áreas de trabajo también cuentan con PEDS para las diferentes actividades que se van a realizar, además de estándares de tarea necesarios para realizar las actividades de forma segura. Sin embargo, siempre, ojo, siempre será necesario elaborar el IPRC continuo. Siempre. ¿Ya? El IPRC continuo es riguroso cuando es un área de trabajo controlada. El IPRC continuo es riguroso donde en esa área de trabajo hay un mapa de riesgos. Automáticamente eso a ti te dice que para esa tarea hay un PETS y hay un estándar de tarea. Automático. Automático. ¿Ya? Antes y durante la jornada de trabajo para eliminar cualquier no conformidad bajo la supervisión del responsable del área de trabajo. ¿Y quién es el responsable del área de trabajo? Ah, ingeniero Jorge, el ingeniero de seguridad. No. Ah, ingeniero, el técnico de seguridad. No. Ah, ingeniero, el gerente de seguridad. Menos. ¿Sabes quién es el responsable del área de trabajo? Cáete. El ingeniero supervisor de operaciones. Llámalo jefe de guardia. Capataz, llámalo como quieras. De acuerdo a norma, él es el encargado de gestionar los riesgos a través de sus herramientas, lo que ocurre en cuanto a lo que tiene que ver con la seguridad de los trabajadores. Como ingeniero, eso no es así. Si nosotros llamamos al ingeniero de seguridad para que él esté permanentemente, oye, te sobra la plata. El ingeniero de seguridad no está para eso. Y aquí viene la tercera reflexión. Quienes gestionan los riesgos en las actividades productivas son los supervisores de operación. Y ojo al Cristo, ojo al Cristo, el supervisión, de acuerdo a norma, son dos personas. Son el ingeniero supervisor o el técnico supervisor. Eso que les quede claro, eso está normado. Y en el sector minero con mayor razón.
Ellos son los responsables de gestionar los riesgos en el área de trabajo. Ah, ingeniero Jorge, pucha, o sea que mejor pues me especializo en seguridad, no hago nada. Momentito. El gerente de seguridad, sus ingenieros de seguridad y sus monitores o técnicos de seguridad saben lo que hacen. Ellos gestionan el sistema de gestión de seguridad de la empresa, que ya de por sí es un trabajo arduo. En términos prácticos, el gerente, los ingenieros y los técnicos o monitores de seguridad están detrás de ti, entiéndase, estar detrás de ti, ingeniero supervisor, técnico supervisor, de que hagas bien tu trabajo. Por eso nos odian, pues. Por eso no nos quieren. Y sueltan esta frasecita bien peruana, bien criolla, con el respeto y consideración de las damas y de los varones. ¿Por qué no? No tenemos que hacer acá excepción. Ya llegó ese huevón a joder. ¿No? Así dice, ¿no? Ya llegó a joder. Entonces, que les quede muy claro. El responsable del área de trabajo no es ningún miembro del área, de la jefatura, de la gerencia o de la superintendencia de seguridad. Ellos no tienen ninguna obligación. No hay ninguna norma que los obligue. Porque la norma obliga a que el supervisor de operaciones, entiéndase jefe de guardia, técnico, capataz, como quieran llamarlo, él tiene la obligación de supervisar ello. Eso dice tu OSAS 18.000. Eso dice tu ISO 45.000. Cánsate de leer. Yo me las leí ya más de 20 veces. Por eso hablo con autoridad. No dice nada de eso. ¿Ahora entiendes por qué te digo que no sirve para nada? Estamos claros entonces. Entonces, este concepto, sencillo, ¿qué es un área no controlada? Obviamente, pues lo que no tiene un área controlada, ¿no? Se refiere a las zonas de trabajo que no fueron previamente evaluadas, ¿en dónde? En el IPRC de la línea base, y como consecuencia de ello no cuentan mapas de riesgos. Es lógico, si me está siguiendo, esto sale ya por añadidura, ¿no? ¿Dónde se realizará la tarea? Además, dichas zonas de trabajo no cuentan con PET. Obvio, pues, ingeniero, no cuentan con PET, pero hay que señalarlo, pues. Sin embargo, los equipos y herramientas, acá, miren, ¿ah? Para que vean que aquí nada es improvisado. Quien les está hablando es alguien que tiene muchos años detrás. Sin embargo, los equipos y herramientas que tienen, estándares de diseño. ¿Te acuerdas de mi introducción? ¿Te acuerdas? Ya está. Tienen estándares de diseño necesarios para la realización de la jornada segura. Ingeniero, y si no tienen estándar de diseño, ya pues, por añadidura, ¿qué es? Una hechiza. Y no hay ningún sistema de gestión de seguridad respetable o que se precie que admita dentro de su proceso hechizas. Eso sí es un contrasentido total. Eso es una abominación. ¿Ya? Que les quede claro. Además, será obligatorio elaborar, ya te lo había anticipado, el ATS, antes del inicio de la jornada de trabajo para determinar las etapas de la tarea a desarrollar y evaluar, perdón, los riesgos bajo la supervisión permanente del o los responsables de la jornada de trabajo, ¿no? Entonces, conclusión, estos cuatro conceptos básicos, clarísimos. Domínalos, entiéndelos, practícalos. Yo te garantizo, ¿ya? Yo te garantizo que te van a ayudar. Te lo garantizo. Van a mejorar tu gestión. Te lo garantizo. Van a mejorar tu gestión. Y lo que te va a permitir también es desnudar las debilidades del sistema de gestión para el cual trabajas. Que no te sorprenda que cuando tú pidas IPRC línea base o te presenten un IPRC línea base del año de la COCOA o que simplemente no exista. Porque ese tipo de barbaridades en este país ocurren. ¿Ya? Listo. Se acabaron los conceptos. Vamos a la base legal. En lo que es la base legal, ¿no? Se dieron cuenta que era importante primero ver la parte de concepto. Nos hemos tomado buen tiempo, pero vale la pena, claro que vale la pena, sino ¿qué sentido tiene? ¿No? Yo, básicamente, los cursos que los desarrollo, a mí
Yo siempre digo, ¿no? Y eso lo sabe el gerente de la empresa y de las empresas para las cuales trabajo. A mí yo tengo mi estilo, tengo mi forma de trabajo porque sé lo que enseño, ¿no? Bueno, pero eso está fuera de protocolo, otros hacen, otros harán, pues yo no sigo la comparsa. Yo en primer lugar hago las cosas que sé, que tengo la plena certeza que conozco, ¿no? Entonces, con conceptos básicos, me es mucho más fácil ver la parte legal. ¿Y qué es lo que dice o cómo define el IPRC la base legal? Miren qué interesante, aquí hay conceptos que les van a sorprender probablemente. ¿Para qué sirve el IPRC? Léanlo así. Oiga, ¿para qué me sirve el IPRC? ¿Para qué? ¿No? Dice que el titular de la actividad productiva, ¿no? Entiendo que no solamente hay acá mineros, veámoslo como actividad productiva, ¿ya? Deberá identificar permanente, esto ya lo sabemos, evaluar, medidas de control, bla, bla, bla. ¿Con la participación de quién? De todos los trabajadores. ¿Para qué? Para los problemas potenciales que no se previeron durante el diseño del análisis de tareas. Entre paréntesis, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a los PETs y o estándares de tarea. Porque nadie puede asegurar que un PET es perfecto, que un estándar de tarea es perfecto. Por favor, faltaba más, faltaba más. Todo es perfectible. Todo, absolutamente todo es perfectible. Entonces, ¿qué tiene de especial para un procedimiento o un estándar de tarea que lo haga único? No, señor, se puede perfeccionar. B, las deficiencias de las maquinarias, equipos, materiales y insumos. Como ingeniero, pero eso no tiene su estándar de diseño. Sí, pues, pero gran parte de esas cosas viene de la China. Y si viene de la China, te comento que en la China es una blasfemia hablar de seguridad, de gestión de riesgo, ¿verdad? Ese es el costo que tiene que pagar o ha tenido que pagar y sigue pagando ese país las miles y miles de vidas porque a ellos no les da la gana de gestionar los riesgos. No les da la gana. No les da la gana de incluir ese costo operativo porque, ojo, la gestión de riesgo es un costo operativo. Es un costo. Sino que no nos da la gana de pagar, pues. ¿Por qué? ¿Por qué, ingeniero? ¿Por qué? Porque queremos mantener o incrementar nuestro margen de ganancias, pues. Por favor. Entre, como reza la frase, entre gitanos no vamos a dar la mano, pues. Ingeniero, pero ¿por qué no me cambian mis botas? ¿Por qué no me cambian mis lentes? Miren, estos lentes están más rayados, no veo nada, me los han entregado hace 2 años, desde que empecé a trabajar aquí como operador de maquinaria. Yo tengo que comprarme mi propio lente de seguridad. Ya sabes la razón, pues no le da la gana de comprar porque no le interesa. Porque eso es un costo y lo ven como eso. No, pero esto es parte del proceso. Costo operativo. Las acciones inapropiadas de los trabajadores, o sea, los actos inseguros, el efecto que producen los cambios de los procesos materiales, equipos o maquinarias cuando nosotros aplicamos una nueva metodología, las deficiencias de las acciones correctivas. ¿Qué son las deficiencias de las acciones correctivas? Lo que a granel ocurre en el país, pues, son las recomendaciones que nosotros, y miren, hablo en primera persona en primer lugar, hablo en primera persona. Las malas decisiones que tomamos como supervisores. Acuérdate que te dije que legalmente los supervisores son de dos tipos. Son ingenieros supervisores y son técnicos supervisores. Yo soy profesional, yo soy ingeniero, por lo tanto yo soy supervisor. Y muchas veces mis acciones correctivas y mis pares, entiéndase, ¿no? Para que no diga, ah, usted habla de tercera persona porque no se sienta aludido. No, ¿por qué? Yo no soy perfecto. No soy perfecto. ¿Ya? A veces somos deficientes. En la actividad diaria, al inicio y durante la ejecución de la tarea. En ese buque de cinco alternativas, ¿qué tengo que hacer? Hacer mi IPRC. Y miren esta a modo de reflexión. Al inicio de toda tarea, los trabajadores identificarán los peligros, evaluarán los riesgos para su salud e integridad física y determinarán las medidas de control. ¿Cómo se llama esa herramienta? Se llama IPRC continuo y es el anexo 7. Las que serán ratificadas o modificadas ¿por quién? Por el supervisor responsable. Ya estarás entendiendo, ¿no? ¿Quién es el supervisor responsable? Es cualquier responsable del área de trabajo, menos el gerente de seguridad, menos el ingeniero de seguridad y menos el técnico o monitor de seguridad.
Si eso esta noche no te ha quedado claro, no ha valido la pena las 3 horas de inversión que le estás dedicando a este curso. De ambas partes, ¿ah? De ambas partes. Ya sea porque seas de técnico, operador o trabajador, empleado obrero, o seas ingeniero, indistintamente de operación y con mayor razón de seguridad. O que tengas un cargo corporativo, por favor, todos aprendemos. En los casos que las tareas en una labor que involucren más de 2 trabajadores, esta es una bendición, para mí es lo mejor, puede elaborarse solamente un IPERSEC. Un trabajo en equipo es mucho mejor. 2 o 3 ojos miran mejor que uno de forma individual. Y que cada uno haga su herramienta. No me sirve para nada. Para mí es una pérdida de tiempo. En un área de trabajo, los 2, 3, 4, 5 trabajadores que laboren de manera corporativa, o colegiada, como quieras llamarla, ¿no? El IPERSEC continuo. Ese IPERSEC continuo va a ser mucho más potente, productivo, me va a servir como supervisor para establecer si verdaderamente se ha hecho la evaluación correcta de la identificación de peligros y cómo evaluar el nivel de riesgo y aplicar la medida de control adecuada, que se haga a cuentagotas de forma individual por 4. Eso probablemente sea de muy mala calidad, te lo garantizo. ¿Ya? Y este es el formato del IPERSEC continuo. ¿Ya? Solo te lo presento. ¿Ya? ¿Qué identificamos en el IPERSEC continuo? ¿Te acuerdas de una de las primeras reflexiones que te hice al principio, inclusive antes de ingresar formalmente a la etapa de la introducción? Te dije, muchas cosas hay que mejorar. Te dije, tenemos que aprender a cuestionar. Porque si no cuestionamos, no evolucionamos. Principio básico de lo que es el avance científico, no tecnológico, ¿ah? Porque en la parte tecnológica tengo mis tremendos reparos, ¿no? Y ya saben a qué me estoy refiriendo. No me estoy refiriendo a los celulares, ¿no? Que ya ni celulares se llaman, ¿no? ¿No? La parte tecnológica, lamentablemente, ya se salió de control, ¿no? Incluso ahora he escuchado, no sé qué día, la CIA, y la verdad yo no entendía. La CIA, oye, yo sí lo tengo claro, cuando algo no sé, pregunto, ¿no? Ya la cuarta, la quinta, oye, ¿qué sea? La inteligencia artificial. Oye, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Eh? Ah, y sí, todo lo otro. Oye, viejo, ¿y eso no tenemos hace 20 años? Son los modismos, ¿no? Son los modismos, son los cachés que se usan. Entonces les decía, tenemos que aprender a cuestionar, porque ahí tenemos que empezar. Si queremos mejorar, tenemos que cuestionar lo que tenemos. ¿Qué está mal en este formato? Descripción del peligro. Eso tiene que mejorar. Porque acuérdate de lo que te dije. No describo el peligro. Yo el peligro lo voy a describir en el IPERSEC línea base. Aquí esto tiene que mejorar. Con los propios conceptos que están utilizando las entidades del Estado, como SUNAFIL. Tiene que decir descripción del factor de riesgo, ¿no? Factor de riesgo. Pero se puede confundir. Cámbiale el nombre, pues. ¿No? Característica intrínseca, coloca si quieres, ¿no? Ya ve tú, ¿no? Y a cada quien que haga su chamba, ¿no? No, pero este es el formato, ¿no? El IPERSEC continuo. ¿Qué más nos dice en el artículo 96? Acuérdate que hemos visto el 95 que nos dice para qué nos sirve el IPERSEC, ¿no? ¿Qué nos dice el 96? Dice que el titular de la actividad minera para controlar y corregir tiene que usar la siguiente jerarquía. Ya, esto es clave. Si yo hablo de IPERSEC, yo hago IPERSEC para hacer esta jerarquía. Elimino, sustituyo, aplico controles de ingeniería, señalizo o ya lo último pues ya pues me encomendaré a Dios. ¿Qué significa encomendarte a Dios? Usar pues tu EPP. Como ingeniero, si a mí me han dicho que el pilar para la gestión de riesgos adecuados, para garantizar que no te va a pasar nada, es el uso de tu CPP. Bueno, te han estafado, pues. Te han estafado y te han estafado en grande. Porque desde el punto de vista técnico de lo que significa en la evaluación de riesgos, el EPP, en ningún lugar que se precie serio en cuanto a lo que es su funcionalidad en la gestión de riesgos, te va a decir que es para salvaguardar tu vida. Lo único que hace el EPP es acolchonar, reducir el efecto, reducir el impacto
de lo que puede ser una característica intrínseca, un peligro o un factor de riesgo, ¿no? Que pueda ocasionarte. Así que ya lo sabes, ya lo sabes. Por eso, dentro de la jerarquía de controles, ¿en qué puesto está? En el número 5. Y encima es una barrera blanda. Encima es una barrera blanda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, ingeniero? Acá está Pecholo. Primero elimina. Bien difícil eliminar. ¿Ya? Bien difícil eliminar. Y después te voy a enseñar casuísticas para que no cometas errores, sobre todo a la hora de elaborar y per se líneas bases, ¿no? Aquí es donde están los más grandes horrores que pueden existir, ¿no? 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 Sustituyes o aplicas controles de ingeniería, ¿no? Que son en buena cuenta. El 1, el 2, el 3 son pues las llamadas barreras duras, ya lo vamos a ver. O las señalizaciones o el uso de EPP, que son las barreras blandas, ¿no? ¿No? Que son, ya vamos a verlo por definición, que son barreras blandas. Por favor, ahí está, gracias, señorita Anita, gracias. Con cariño. Entonces, ¿qué más nos dice en el 97? ¿No? Dice que el titular de la actividad minera, ¿no? Y ojo, esta jerarquía de controles aplica tanto para el IPRC continuo como para el IPRC línea base. ¿Ya? Aplica tanto para el IPRC continuo como para el IPRC línea base, que ahorita lo vamos a ver. También nos dice que el titular de la actividad productiva, ¿no? Ya hemos dicho, hablemos en general, ¿no? Debe elaborar la línea base, ¿no? Aquí está, el anexo 8, ahí está. Este es el IPRC, línea base. ¿Y qué dice al costado o específico? Porque esto lo aclaro desde ahorita para que después no se confundan. Porque el formato para elaborar IPRC línea base o elaborar IPRC específico, obviamente es el mismo. Porque acuérdate que el propósito del IPRC específico es actualizar, modificar el IPRC línea base. Bien, este formato que acabamos de ver, que es el anexo 8, ¿no? Es el IPRC línea base. Dice que hay que elaborarlo como mínimo y sobre dicha base elaborar lo que ya te había dicho ya, ¿no? ¿Te acuerdas? El mapa de riesgos. O sea, si queremos sacar conclusiones, empecemos a sacarlas ya desde ahora, ¿no? A partir ya pasada las 7 y cuarto, 7 con cuarto, ¿no? Yo no puedo concebir un mapa de riesgos si previamente no elaboré el IPRC línea base. Anótenlo, por favor, anótenlo, anótenle, sáquenle jugo a su inversión, que valga la pena el haber sacrificado 3 horas del domingo en vez de estar con la familia, con los hijos, con los papás, oyéndose a tomar un trago, oyendo a comer una pizza, que valga la pena. Estas son cosas que les dije al principio que les van a servir, ¿no? ¿No? Si yo tengo mapa de riesgos, automáticamente debo tener ese IPRC línea base. Y te voy soltando de a poco, si no, pues si te doy todo al principio, después ya pues me dejas. Ese IPRC línea base como mínimo, perdón, como máximo, debe ser de hace un año. O sea, si estoy en el 2024, ya, no seamos tan prolijos, pues, ya, olvidémonos de los meses, olvidémonos de los meses, ya, démonos esa holgura, ya, démonos esa holgura, ¿ya? Ese IPRC tiene que ser del, IPRC línea base tiene que ser del año pasado, ya, agárrate porque te vas a desmayar, ¿eh? Anda, vete a ver las empresas, ¿sabes de qué año los vas a ver? 2019, 2017. 2015, cuando arrancó el proyecto, el 2012. Entonces vamos sacando conclusiones. Ah, ya, ingeniero. Entonces, después, pues, tiene sentido cuando usted habla del indicador del índice de accidentalidad. A propósito, paréntesis, mi primer articulito, y luego con mucho orgullo, yo hago la tarea completa. Yo también, por si acaso, escribo artículos, ¿eh? Ahora estoy a nivel Scopus. Pero empecé como todos, como lo que tiene que hacer todos, haciendo el camino. Empecé en LatinDex. Mi primer articulito que está publicado en la revista Ciencia y Desarrollo del año 2018.
de mi alma mater, yo trabajo en la UNAM, pero mi alma mater, o sea, yo soy egresado de la Jorge Basadre, ¿ya? ¿Ya? Esa revista está indexada a Latindex, pero como tiene que ver con esto, de lo que estoy hablando, ¿no? De la accidentalidad, ¿no? Entonces, ese artículo era al 2018. ¿Qué es lo hecho? Lo he hecho un review, ¿no? Lo he actualizado, lo he reescrito y obviamente pues el nivel de accidentalidad la he llevado al 2024, ¿no? Perdón, 2023, ¿no? 2023, ¿no? Entonces, esos son los indicadores, como les decía, que necesitamos, ¿no? Solo cierro paréntesis como comentario, ¿no? Entonces, les decía, ¿no? Por eso necesito yo el IPRC línea base, ¿no? Y por eso necesito indicadores, dicho sea de paso. Los cuales deben formar parte del programa anual de seguridad y salud ocupacional. ¿Es correcto decir programa anual de seguridad y salud ocupacional? No es correcto. ¿Qué es lo correcto? Es decir, plan anual, ¿no? Etimológicamente lo correcto es plan anual, pero nosotros como el cangrejito en minería lo hemos hecho al revés. Al plan, ¿qué le llamamos? El plan de emergencia, ¿no? Ese tiene que ser un programa, porque por definición, los planes albergan programas. Entonces, vamos mejorando, ¿no? Ya les he dicho, tenemos que atrevernos, tenemos que atrevernos. Si no, no vamos a cambiar, no vamos a mejorar. La línea base del IPRC debe ser actualizada anualmente. Ah, ingeniero, por eso usted decía que tiene que ser mínimo del año pasado. Ya está, ahí está, ¿no? Y mucho cuidado. No es tabla rasa que tiene que ser solamente con una antigüedad de un año. También para A, para B y para C. ¿Qué significa A? Cuando se realicen cambios en los procesos, equipos, materiales, insumos, herramientas y ambientes de trabajo que afectan la seguridad y salud ocupacional. En buena cuenta, si yo estoy utilizando una perforadora neumática y paso a usar un Jumbo, tengo que cambiar el IPRC línea base. Si yo estoy usando un camión de 10 toneladas, perdón, no hablemos de toneladas porque es muy chico, de 10 metros cúbicos, y voy a trabajar con camiones de 16, 18, 20, 24 metros cúbicos, tengo que cambiar el IPRC línea base. Ocurran incidentes peligrosos. Ustedes ya tienen que tener claro la diferencia, lo que es un incidente de un incidente peligroso. Ya, si no tienen clara esa definición, estamos en problemas. Así que les regalo un minuto para aclararles eso. ¿En qué se diferencia un incidente de un incidente peligroso? Para eso yo tengo que saber las definiciones precisas de lo que son la tipología de accidentes. Si no tengo clara esa definición, eso sí ya es tarea para ustedes. Escuchen esto. El incidente va a ser esencialmente la posibilidad latente que siempre vamos a tener sobre la ocurrencia de cualquier situación propia del trabajo, de todos los días, incidentes en un proceso por racimos diariamente. ¿Ya? ¿Vale la pena identificarlos, mapearlos? Ahí sí yo tengo un cuestionamiento firme en estos tiempos, ¿ya? Para lo que nos dice ese sabio que es Franville. Para mí es una pérdida de tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacerlo? Rapidito socializarlo en el área de trabajo. Pero no hay que documentarlo. Perdemos tiempo. Perdemos tiempo. Y tiempo es dinero, ¿o no, caballeros, señoritas, en la operación? Pero sí, en el área de trabajo, socializarlo el incidente. Rapidito, sacar la reflexión, ¿no? Pero, ¿cuál es el que sí tengo que documentar? Y al cual sí debería darle bastante atención al incidente peligroso. Porque el incidente peligroso sí tiene potencial de causar daño a la persona. Por ejemplo, yo estoy trabajando ahorita y me cae el ventilador de tres aspas que está en el techo, pero lamentable, pero para, entre comillas, mi suerte, porque no hay suerte en seguridad, ¿no? Como premisa general, no hay suerte en seguridad, ¿ya? Pero para mis intereses, ya está. ¿Ya? Se desploma a 1 metro de donde estoy parado. Ese es un incidente peligroso. ¿Por qué? Porque tuvo el potencial de que me pudiera caer sobre la cabeza y probablemente matarlo. ¿Ya? Eso es una casuística. Ahora les voy a contar una real, ¿ya? Incidente peligroso. Llegamos un día lunes a la universidad
Y el reporte del día, ya era director. Les estoy hablando del mes de octubre del año pasado. Voy a asumir la dirección en el mes de agosto del año pasado. Llego un lunes del mes de octubre del año pasado con la novedad que mi técnico informático me dice: ingeniero, se ha caído el proyector del salón, del 400, perdón, del 302, del aula 302. Fuimos a verificar que efectivamente se había caído. ¿Saben cómo lo querían calificar? Como incidente. Puse el grito en el cielo. Oye, le dije, tú a mí no me vas a enseñar. Que quieras ponerte a buen recaudo, ese es tu problema. Ese es un incidente peligroso. Porque si ese equipo se caía durante la semana, de lunes a viernes, en horario de clases, a quien estuviera de clase, probablemente un docente, lo mataba. Estamos hablando de un equipo que pesa más de 10 kilos y que está a 2,5 metros por encima del zócalo del piso. Simplemente le reventaba la cabeza y lo más probable es que hubiese muerto. Ese es un incidente peligroso. Ingeniero, se rompió el vidrio de la ventana. Incidente. Ingeniero, se malogró el mouse. No funciona. Incidente. Ingeniero, se quemó la luminaria del salón. Incidente. Ingeniero, no han hecho limpieza el día de hoy. Están sucias las carpetas. Incidente. Entonces, vale la pena, les dije un minuto, creo que me he tomado como 3 o 4. Creo que vale la pena, ¿no? Creo que vale la pena, ¿no? Entonces, esos conceptos tienen que estar claros. Entonces, yo tengo que entender, dice, cuando ocurran incidentes peligrosos. Pero ¿cuántos, pues? No se puede tipificar o no se puede cuantificar en una norma. Yo tengo que establecer el cuántos de acuerdo a la dimensión de la obra, ¿no? A la cantidad de tareas que tienen mis actividades y mis procesos. Ese ratio yo lo genero. Para eso tengo que conocer. Como ingeniero, ya está, pues. ¿Para qué eres ingeniero? Eso por si acaso no lo hace un técnico, ¿eh? Menos un trabajador. Eso lo hace el ingeniero. Por lo tanto, la frasecita que te dije, ¿te acuerdas? ¿Quién te dijo que gestionar riesgos era fácil? Tampoco es difícil, es complejo. Hay que dedicarse. Y obviamente, cuando se dictan cambios en la legislación, cuando cambia la norma, automáticamente hay que actualizarlo, ¿no? En esta labor debe mantenerse una copia de la línea base de la IPRC, ¿no? Actualizada en las tareas. Estas tareas se realizan cuando los controles descritos en el IPRC estén totalmente implementados. ¿Dónde se hace eso? Aquí. Y esta es la estructura. Te decía, ¿no? Proceso, actividad y tarea. Rapidito porque no podemos perder mucho tiempo. ¿Cuál es el proceso insignia dentro del sector minero? El ciclo de minado. Y el ciclo de minado, indistintamente sea en un sistema de explotación subterránea, o sea, en un sistema de explotación a cielo abierto, o sea, trabaje con métodos de explotación subterránea o trabaje con métodos de explotación a cielo abierto, el más conocido a cielo abierto, ¿cuál es? Tajo abierto, ¿verdad? Va a tener actividades, perforación y voladura, acarreo, transporte, sostenimiento, ¿no? Etcétera, etcétera. Y cada una de estas actividades va a tener sus tareas. Estas tareas en el IPRC línea base que tengo que identificar efectivamente, correcto, señor, peligros. Acá no puedo identificar factores de riesgo, porque no estoy en tiempo real. Ah, ingeniero, por eso usted dice que los factores de riesgo trabajan mejor ¿dónde? Aquí, en el IPRC continuo. ¿Viste? Estamos aprendiendo cosas nuevas. Atrevámonos. Nos va a garantizar que vamos a gestionar mejor nuestros riesgos. ¿No? Listo. Establezco el peligro, establezco su riesgo y establezco su evaluación del riesgo. ¿Ya? ¿Esto de dónde sale? No te preocupes, sale de acá. Sale de acá. No te preocupes, espérate. Acá, de aquí sale. De aquí sale. Nivel de severidad del 1 al 5, nivel de frecuencia del A al I. Y a nivel de lo que es exposición al riesgo, el más alto va a ser 1 y el más controlado, el deseable, es el 25. Pero cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Que tenemos la otra matriz. Esta es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que está en la resolución ministerial 050 del 2013-TR, que es trabajo. Y ahí el tema es
totalmente distinto. Voy desde una numeración mayor hacia lo que es el nivel de catástrofe y escasa hasta un nivel mínimo y muy probable que es el 5. Es al revés. Pero hay que aprender, pues. O sea, no tenemos de otra, ¿no? No hay de otra. Pero obviamente nos vamos a enfocar en esta que es más sencilla, más práctica, la usan otros de repente, primera vez en su vida que me eso no los culpo, ¿eh? No los culpo, no los culpo, por favor, faltaba más. ¿Ya? Y a partir de allí, una vez que se hace, les decía, esta evaluación del riesgo, yo voy a determinar si es eliminación, sustitución, controles de ingeniería, control administrativo y EPP. Aquí viene otro aspecto que te va a ayudar, sobre todo aquellos que están desde el principio. ¿Ya? Si me están siguiendo, escuchen la lógica de lo que voy a decir en los próximos minuto y medio, 2 minutos. Prometo no pasarme, ojalá menos. Si tiene sentido todo lo que estamos diciendo cuando hemos hablado de la jerarquía de controles, donde lo que en primer lugar es lo que tengo que eliminar, tengo que sustituir controles de ingeniería o trabajar con señalizaciones o EPPs, racionalicemos de la siguiente manera. ¿Qué les he dicho respecto a la elaboración del IPRC línea base? ¿El IPRC línea base en qué etapa del proceso productivo se hace? En la planificación. Por lo tanto, ¿mi margen de error es mayor o es menor? Lógicamente va a ser mayor. Por lo tanto, ese margen mayor me tiene que dar suficiente cobertura para poderme mover. Porque, ojo, aquí de por medio hay dinero. Hay dinero. Por lo tanto, yo tengo que ser muy cuidadoso de darme mi margen, mi margen. Por lo tanto, recomendación, ojo, subrayo, recomendación. ¿Por qué no? De repente aquí hay un gerente. Le garantizo que le va a servir todo lo que le estoy diciendo. A mí no me conviene, porque también sería un contrasentido total, fluctuar entre la eliminación y la sustitución. ¿Saben por qué? Porque si yo voy a eliminar o sustituir tareas, ¿qué estoy cuestionando? Estoy cuestionando el proyecto de factibilidad del proyecto de inversión. ¿Y ustedes tienen idea la cantidad de plata que eso significa? Mucho cuidado. Entonces, ¿qué hacemos, ingeniero? Yo les recomiendo que su jerarquía de controles, por lo general, trabajen en esta órbita entre controles de ingeniería, controles administrativos y EPPs. Pero, ingeniero, y si eso no es así, no te preocupes, sácalo así. Lo mides primer mes, segundo mes y lo corriges. Pero ¿cómo lo corrijo, ingeniero? Carajo, para eso tienes el IPRC específico. Le aplicas tu IPRC específico, pim, 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 para, pa, listo. Lo corriges. Pero ya lo mediste. De repente estabas exagerando, de repente tu preocupación era exagerada. Así funciona tu medida de control. ¿Te das cuenta? Tienes que conocer esto. A ver, ¿cuánto de lo que te he dicho ahorita hay en la OSA 18.000, en la ISO de 45.000? No hay nada. ¿Te das cuenta por qué fracasan? ¿Te das cuenta por qué son un fracaso total? Son un fraude total. Un fraude total. No sirven para nada. ¿Ya? Porque no tienen estas cosas. ¿Y dónde están? Están en nuestras normas internas. Pero así somos los peruanos. Así somos los peruanos. Somos ciegos. Tenemos ahí los mecanismos para poder gestionar óptimamente nuestras herramientas de gestión. Pero como te dije, ya sea por desidia o por desconocimiento, yo no sé cuál es peor, ¿eh? No sé cuál es peor, no nos da la gana de hacer. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que hay muertos de por medio. Y en el sector hay más de 1.300. En este siglo. Entonces te decía, eliminación y sustitución. Guárdatelo. Guárdatelo para un IPRC específico. ¿Ya? Juégatela por controles de ingeniería, administrativos o EPPs. Otro detalle importante. Cuando tú vas a hacer la evaluación de riesgos, ojo, ¿ya?
Metámonos un poco. No te preocupes porque esto es literatura. No te preocupes. Si tú haces tu evaluación de riesgo, si te ubicas en esta zona, del 1 al 8, ¿ya? Esta es la zona complicada, ¿verdad? Esta es con la que vamos a trabajar, ¿ya? Esta es la zona complicada. La otra la vamos a ver, pero no le vamos a dar mucho, como dijiste, mucho tiempo porque, aparte que no nos da, no es la idea. ¿Ya? Para que tú hagas la evaluación de riesgos, ¿ya? Y de 1, 2, 3, 5, ¿ya? Te pases a un 21, 20, 22, 19 que esté en verde, ¿ya? ¿Con qué pasas? ¿Con qué pasas? ¿Pasas con una jerarquía de controles de eliminación, de sustitución, con un EPP o con una señalética? Mucho cuidado, toma nota. Para que tú pases de un rojo a un verde, tiene que ser eliminación, sustitución o control de ingeniería. Porque obviamente la eliminación del potencial peligro tiene que ser drástico y con una barrera blanda, que es un control administrativo o un EPP, no lo vas a obtener. Anótalo. Allí nomás tú te das cuenta si el que lo ha ejecutado sabe. Dímelo a mí que he visto horrores tras horrores. Alguna vez inclusive dije, ¿saben qué? Si apagamos por favor, don Luis, si fuera tan amable su camarita, alguna vez suspendí una supervisión porque dije, ¿saben qué? Ya no puedo seguir viendo más, ya no puedo seguir viendo más, ¿no? Allí tú te das cuenta, ¿no? Si verdaderamente la persona que lo ha hecho conoce o no conoce de lo que es gestión de riesgos, ¿ya? Ahorita vamos a llegar a las barreras, no te preocupes, ¿ya? Entonces, siempre en un IPRC, línea base, muévete en esta órbita, ¿no? Controles de ingeniería, control administrativo, EPP, ¿no? Para que te des tu margen, no te preocupes, tú lo vas a chequear. Si tú eres parte de la elaboración del IPRC, línea base, ya sea porque eres el gerente, ya sea porque formaste parte del equipo, o sea, formas parte del staff de lo que es la gerencia de seguridad, porque ojo, el IPRC, línea base, a diferencia del IPRC específico, esto se hace en la operación, ¿no? Ya habíamos dicho, ¿no? Esto se hace en el día a día. Esto lo hacen los trabajadores, ¿no? Con la mirada, entre comillas, se supone vigilante, ¿no? Del supervisor, ¿no? Del área de trabajo. Pero esto lo realizan los especialistas, la gente que conoce. Y ahí sí de cabeza está el personal de la gerencia de seguridad. Te decía, indistintamente la función que tú formes parte dentro de lo que ha sido la elaboración del IPRC línea base, tienes margen de poder medir, tienes margen de ajustar. ¿Qué herramienta te la da? El IPRC específico. Que ya sabemos, la norma nos dice cuándo entra a tallar, ¿no? ¿Cuándo entra a tallar? Listo. A partir de allí se hace la reevaluación. Obviamente va a ser menor, ¿no? ¿No? O sea, el número se va a reducir, pero esto es inversamente proporcional. ¿A qué se refiere, ingeniero? Disculpen, disculpen, tengo que transitar, porque esta matriz es inversamente proporcional, ¿no? El más alto nivel de evaluación de riesgo, que es la severidad catastrófica 1, que va con, que es común a, te da 1 también, ¿no? 1, ¿no? Catastrófico con común 1, ¿no? Por eso es inversamente proporcional. A diferencia de que es un nivel de severidad menor, con una frecuencia casi imposible que suceda, que te lleva al otro extremo, que es 25, ¿no? Por eso digo que es inversamente proporcional. Entonces, como te decía, estábamos aquí, haces la reevaluación, ¿no? Si al final tu P por S o tu F por S parte con un 8 o 9, ¿no? Luego que hagas la jerarquía de controles, jamás va a ser 6 o 7, 4 o 5. O sea, olvídate, eso ya no existe, pues simplemente, ¿no? Ahí sí ya simplemente nos pegamos un tiro, ¿no?
¿no? Obviamente, pues se supone que luego que hace la evaluación, este nivel de riesgo va a reducir tremendamente, ¿no? Proporcionalmente al tipo de jerarquía de control que vayas a aplicar, entiéndase una eliminación, sustitución, control de ingeniería, lo que usted quiere, ¿no? Pero eso es inversamente proporcional. Si tienes una evaluación de 6 o 7, probablemente pases a un 14, 15, en el mejor de los casos a un 18, 19, o si hiciste un perfecto análisis, puedes llegar a un 20, ¿no? ¿No? La acción de mejora que significa llegar a ello y el responsable del que lo va a monitorear, ¿no? Acá, por ejemplo, hay una confusión que hay, ¿no? O sea, dice, ¿a quién es el re responsable de ejecución? No, en un IPRC línea base no hay responsable de ejecución, porque si tú quieres colocar responsable de ejecución, entonces ese responsable de ejecución hace tabla rasa y colocas a todo el equipo. No, cuando se dice responsable, se tiene que tener en cuenta que es el responsable de la tarea, ya está, ¿no? El responsable de la supervisión, que toda esta evaluación funcione, ¿ya? Que toda esta evaluación funcione. Listo, entonces, de esta manera, déjenme chequear la hora. Bueno, tampoco estamos perdiendo el tiempo, estamos diciendo cosas que valen la pena. Bueno, yo como facilitador priorizaré qué es lo más importante, ¿no? Y creo que estamos viendo cosas que valen la pena. En términos prácticos, hemos visto las tres tipologías de IPRC, ¿no? Y hemos dicho, IPRC continuo debe trabajar con factores de riesgo. No porque a mí me da la gana, sino porque a partir de un análisis de una publicación de una entidad del Estado, que es importante, que es una FIL, de acuerdo a que define correctamente y adecuadamente y de mejor, con mucha mayor precisión, lo que es un factor de riesgo, es lo que en realidad debemos evaluar en el día a día. Y lo que sí evaluamos, ya sea en un IPRC línea base, un IPRC específico, es esencialmente un peligro, como ya lo hemos definido como definición estratégica. Y hay un primo hermano, pues, ¿no? Ingeniero, de acuerdo a sus cuatro definiciones básicas, ustedes me pueden decir, cuando es un área de trabajo no controlada y es una actividad no rutinaria, usted mencionó el ATS, sí, pues, el ATS. Este es el formato de ATS para nuestro sector. ¿Es perfectible? Sí. ¿Qué se le debería incluir? Esto. Esto, la evaluación hiper, ¿cuál es el problema de no incluirla? Eso debiera mejorar. Aparte que le daría un colorcito más bonito, ¿no? Acá, sería acá esa columna, permitiría a quienes elaboran el ATS de hacerlo de forma correcta. Perdón, retiro lo correcto, de hacerlo de una forma más precisa, ¿no? Una forma más precisa. ¿Y qué es el ATS? ¿No? Ya, no tiene nada que ver con el IPRC como naturaleza de lo que es el curso del diplomado de hora, pero es importante revisarlo porque cuando no aplica ninguna de las tres tipologías de IPRC, ¿no? Sobre todo aquella que va relacionada con el día a día, que es el IPRC continuo, entonces ustedes legítimamente me pueden preguntar, entonces, ingeniero, ¿qué hago? Miro al cielo, me encomiendo a Dios. No. Haces un ATS. ¿Qué es el ATS? Es una herramienta de gestión de seguridad que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro mediante la determinación de los riesgos potenciales y definición de sus controles para la realización de las tareas. El artículo 99 de la norma dice, cuando vean estos puntitos, quiere decir que hay otro párrafo, pero que no tiene sentido, distrae en todo caso el propósito de la diapositiva, ¿no? Dice, para realizar actividades no rutinarias, no identificadas en el IPRC línea base y que no cuentan con PETS, se deberá implementar un análisis de trabajo seguro de acuerdo al anexo 11 que te lo presento a continuación y que te he dicho que debiera mejorarse, ¿no? Y colocarse la valoración hiper entre el peligro y el riesgo. No nos vamos a ir a la quiebra por darle color. Vamos a potenciar esta herramienta. Acuérdense lo que les dije al principio. Tenemos que cuestionar lo que podemos mejorar. ¿Por qué no podemos mejorarlo? Hay que mejorarlo. Entonces, a este nivel, el ATS es la alternativa cuando no se va a hacer IPRC. Entonces me pueden preguntar, ingeniero, entonces, ¿el ATS es una forma de IPRC? Sí, es una forma de IPRC. Solo que tiene un nombre propio.
análisis de trabajo seguro, y que cumple esa función de identificar peligros, entre paréntesis, factores de riesgo, ¿no? Entre paréntesis, factores de riesgo, hacer la evaluación y aplicar los controles respectivos. Ya está. ¿Ya? Perfecto. Esto es en cuanto a la base legal, en la que es minería, cómo se mueve toda esta dinámica de lo que es el IPC, ¿ya? Y de forma complementaria el ATS, ¿no? Pero les decía, todo lo que se hace en el sector minero, vamos a, muy grande el sector minero, todo lo que se hace dentro de una unidad minera, eso está mejor. Ustedes me pueden decir, ingeniero, entonces todo lo que se hace, cualquier proceso, actividad, con sus respectivas actividades y tareas que se hacen en el sector minero, van a ser normadas única y exclusivamente por la ley, por el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no solamente hay jurisprudencia, sino también hay una adecuada interpretación que está en el mismo Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, que establece el nivel de competencia de dos entidades del Estado que son las que fiscalizan las gestiones de riesgo, que son OSINERMIN, gobiernos regionales y SUNAFIL. En pocas palabras, SUNAFIL es la encargada de, sea minería artesanal, sea el estrato de pequeña minería, sea el estrato de gran y sobre todo, perdón, gran y mediana minería, porque indistintamente de una manera solapada, para lo que es pequeña minería y minería artesanal, eso está trasvasado a los gobiernos regionales, ¿ya? Pero sobre todo en lo que es mediana y gran minería, ¿ya? SUNAFIL tiene competencia sobre qué, sobre lo que es gestión de riesgos. O sea, lo que es IPRC, ¿quién lo supervisa? SUNAFIL. ¿Y SUNAFIL a quién responde? Responde a su base normativa, a su ley orgánica, que a su vez está como brazo operativo de la resolución ministerial 050 del año 2013-TR, que a su vez es parte integrante del decreto supremo 005-2012-TR, que es el reglamento de la ley de seguridad en el trabajo, ley 29783. Entonces, del 2011. Entonces, todas aquellas actividades que no están involucradas dentro de lo que es el ciclo de minado, que tiene que ver con el proceso específico de la actividad minera, que son, por ejemplo, la gestión de los petares, que son, por ejemplo, la gestión de la construcción de toda la parte de la infraestructura en superficie de las unidades mineras, oficinas administrativas, comedores, hoteles. Ojo, no se entienda mal por hoteles, ¿no? O sea, en minería ya hace tiempo que ya no se construyen casas para los trabajadores y los ingenieros. Ahora todo se trabaja en función de hotelería. Todo lo que son comedores, etcétera, 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 son empresas civiles. Y estas empresas civiles no tienen por qué circunscribirse a lo que establece la norma de seguridad y salud en minería, salud ocupacional en minería. Entonces, ellos trabajan básicamente sobre lo que es lo que contextualiza la Ley General de Minería, que mucho cuidado, ¿ah? Está por encima de nuestro Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Ojo, esto es jerarquía de las normas legales, ¿ya? ¿Y qué es lo que establece en su artículo 32? Dice el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Decreto Supremo 005. Dice expresamente que la documentación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo que debe exhibir el empleador es la siguiente. Bueno, aquí, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer después. Permítame, por favor. Vamos a quitarle la negrita a la. Lo grabamos. Y ahora lo proyectamos realmente.
Listo, ya estamos nuevamente en la presentación. A, B, C y D. C, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y su medida de control y por consiguiente el mapa de riesgos, ¿no? El mapa de riesgos. Ya, entonces, esta es la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo que todo empleador tiene que sí o sí cumplir, ¿ya? Entonces, de acuerdo a este establecimiento, dice, ¿no? La documentación referida a los incisos A y C debe ser exhibida en un lugar visible dentro del centro de trabajo, sin perjuicio que aquella exigida en las normas sectoriales respectivas. Y eso tiene nombre propio, ¿no? Eso tiene nombre propio, ¿no? Sector minero. Por lo tanto, este reglamento, para quienes no lo sepan, les explico rapidito, vale la pena, créanme, vale la pena. Cuando no es minería, ¿ya? La norma madre es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. La 29, 27, 8, 3, 8, 9, 3, ya se me hace un trabalengua, discúlpenme de tanto número, ¿ya? En la que no me equivoco es la que está acá. Toda ley, y cuando esa significa procedimiento, necesariamente tiene que tener un reglamento. Como en general, toda ley tiene que ser reglamentada. ¿Ya? Dicen, ¿no? Los abogados, mi hermano es abogado, le preguntaba, oye, pero prácticamente dice lo mismo, sí, prácticamente dice lo mismo, pero no dice lo mismo cuando tú usas la palabra práctica. Simplemente lo que hace el reglamento es aterrizar el espíritu de lo que está escrito dentro de una ley. Por lo tanto, a veces se entiende mal que es una duplicidad. No es una duplicidad, es un tema de tiempo verbal y eso es cierto, ¿no? La mayoría de los artículos que nosotros usualmente leemos de manera parecida es en realidad de que se tienen que ejecutar, ¿no? Eso, entiéndase por ello usar el tiempo verbal, ¿no? Dicho ello, la parte operativa de lo que establece el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene que ver con lo que está establecido en el decreto supremo 005. Y allí, por favor, voy a salir un rato. Ya, esto lo pueden bajar, por favor, lo que les voy a presentar ahora por unos minutos y después de eso nos vamos al descansito, ¿ya? Para ya entrar a la tercera y última parte. Y vamos a ver, como les decía, algunos casitos prácticos, vamos a ver unos videos. Es esta norma de acá, ¿ya? Ya la abrí. No le he puesto dentro como material porque ustedes la pueden bajar directamente, ¿ya? Acá está. Es el formato de referenciales que contemplan la información mínima que deben contener los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Vuelvo a repetir, acuérdense de lo que les dije. No todas los procesos con sus respectivas actividades y tareas que se realizan dentro de una unidad minera tienen como punto de referencia en cuanto a gestión riesgos el someterse a la ley, al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional Minera. Muchos de ellos son trabajos ingenieriles y como les dije, ellos no tienen por qué ir a nuestra norma. Me estoy yendo en la parte de abajo porque este es un manual completo. Acá está. Y aquí está. Es el número 3 que leímos, ¿se acuerdan? Acá está. Acá está. Porque este es el 2. Ahí está. Aquí está. Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales. Aquí está la definición, algunas consideraciones a tener en cuenta. Existen varias metodologías, ¿no? Que pueden servirnos. Esto por si acaso, la resolución ministerial, como ellos mismos lo establecen en la parte considerativa de la norma, establecen claramente que esto es una referencia, ¿no? Esto es un modelo, ¿no? Esto es más o menos cómo puedes hacer lo que exige en cuanto a los documentos obligatorios que sí tiene que tener cada sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Entonces, aquí está toda esta información, ¿ya? DS0, perdón, RM050-2013-TR, ¿no? Ahí está. Y aquí establece la metodología. Esto lo vamos a ver de manera más práctica y objetiva después del break. ¿Ya? Pero como te dije, aquí es totalmente distinto, ¿no? Es otra matriz, ¿no? Vamos a bajarle un poco el tamaño, ¿no? Es otra matriz, fíjense ustedes, es otra matriz, es distinta. Ingeniero, yo no conocía esa. Sí, pues, pero está en la norma, ¿no? ¿No?
Y como ves, tiene otra, para empezar, está totalmente invertida respecto al IPERSEC que trabajamos en minería, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Empezando porque los extremos son el catastrófico y muy probable van el 250 y el nivel de severidad mínimo con escasa es el 1, ¿no? Entonces aquí sí es directamente proporcional a diferencia de la matriz de riesgos que nosotros gestionamos en minería, que es inversamente proporcional, ¿no? Los registros, el riesgo crítico va en rojo, el riesgo alto va en naranja, el riesgo medio va en amarillo, el riesgo bajo va en verde, ¿no? Entonces, como puedes ver, este manualito es muy bueno, incluso te da la posibilidad de poder establecer, en función al método que utilices, método 1, método 2, cómo poder hacer la evaluación del riesgo. Como reflexión general, yo te podría decir que esta matriz, a diferencia de la matriz de IPERSEC que trabajamos en minería, es mucho más específica, ¿no? Te va a permitir en todo caso ser mucho más prolijo a la hora de determinar la probabilidad en función a las personas que se exponen, a los procedimientos existentes, capacitación, o sea, en ese sentido es mucho más precisa. Pero a su vez ese nivel de precisión, déjenme comentarles que también tiene una consecuencia. Generaría de parte de los supervisores hacer un trabajo de mucho más control. Y si ya de por sí dentro de la operación, sobre todo en nuestro sector, todo se trabaja a nivel de alta presión, ¿sí o no? La presión en minería es bastante elevada, si lo sabré yo tantos años habiendo trabajado ahí. Efectivamente, puede sonar contraproducente. Por ello es que, si bien es cierto, la matriz IPERSEC con la que nosotros trabajamos en minería es mucho más práctica, no le quitemos valor a lo que como norma general el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo nos ofrecen como alternativas, ¿no? Entonces, toda esta tipología que estamos viendo y que ahorita la estoy pasando, ¿no? Un poco rápida, es básicamente para aquellos o algunos de ustedes o muchos de ustedes no necesariamente trabaja en sus respectivas empresas dentro de lo que como proceso nosotros conocemos como ciclo de minado, ¿no? Y que son empresas que realizan obras civiles o labores complementarias a lo que el sector minero los ha convocado. No tienen que trabajar con esa matriz, tienen esta matriz, es más, debieran trabajar con esta matriz, ¿no? Y básicamente es simplemente voltear, es como una leche volteada, ¿verdad? O sea, es esencialmente mirarlo absolutamente al revés y con una mayor precisión todo lo que es la parte de el proceso de evaluación de riesgos, ¿ya? Evaluación de riesgos. Los conceptos quedan, o sea, sigue siendo IPERSEC, por si acaso, sigue siendo IPERSEC, ¿ya? Acá le vamos a reducir el tamaño, ¿no? Acá, este es el formato de proceso de identificación. Como pueden ver, tiene hasta sus cartillas, ¿no? Y la ficha técnica incluso te dice qué es lo que tienes que colocar en cada numeral, en cada uno de los numeritos, fíjate, en cada uno, que va hasta el 11, sí, pues va hasta el 11, ¿no? Hasta el 11. A ver, ahí está, ¿viste? ¿No? Proceso, uno por uno. Te explica cómo hacer toda esta tipología, ¿no? Hasta el 11, ya está, ¿no? ¿Qué dijimos? ¿Por qué necesitamos elaborar sobre todo esta matriz de IPERSEC para lo que es IPERSEC línea base? Porque eso nos va a servir para elaborar nuestro mapa de riesgo, ¿no? Un mapa de riesgo que en términos generales usa la misma tipología internacional sobre lo que es las casuísticas en cuanto a cómo identificar riesgos potenciales, lo que son los letreros de identificación general, los de uso obligatorio, definir zonas peligrosas, todo es exactamente ahí lo mismo, ¿ya? Perfecto, entonces, dicho esto, pasaríamos a ya trabajar la tercera parte. ¿Sí? La tercera parte que es lo que sigue la metodología propiamente dicha.
Ya nos tomamos 10 minutitos, regresamos en 10 minutos. Bien, vamos a continuar. Ya nos va a tocar ya la metodología propiamente dicha. Ya, y ahí he preparado un par de videitos un poco para aterrizar las ideas generales de las cuales hemos visto, por ejemplo, de cómo transitar entre lo que se plantea universo línea base, cómo hacer las modificaciones en función a los procesos, las actividades y diferenciar también el hiperc continuo, ¿ya? Entonces vamos a continuar, vamos a apagar la cámara, vamos a proyectar la presentación. Ok, vamos a la parte de metodología propiamente dicha. Perfecto. Entonces, ¿qué es el hiperc? Vamos al esquema. Es básicamente identificar peligros, ya hemos dicho, evaluar, establecer las medidas de control. A partir de allí vamos a tener como producto una reducción del nivel de riesgo y nos va a permitir hacer una reevaluación, ¿no? ¿A través de qué? A través de una matriz de evaluación que esencialmente trabaja sobre las premisas del análisis de la probabilidad de la frecuencia, ¿no? Porque a veces, es por ello que a veces se coloca la letra P o la letra F, ¿no? Y también a partir del análisis de las consecuencias o nivel de severidad, ¿no? Entonces, con estos criterios es como esencialmente se va a concebir el proceso como tal de hiperc. Vuelvo a repetir, bajo la estructura, indistintamente que sea cualquiera de las tres tipologías, no la vamos a mencionar, ya la sabemos, ¿no? Pero tenemos que hacer la identificación del peligro, si es línea base o específico, o es factor de riesgo, si es continuo. Ya, a partir de allí, para los tres, califica el hacer la evaluación del riesgo, establecer la medida de control. Como consecuencia, vamos a tener la reducción del nivel de riesgo. Y se hará una evaluación de riesgo residual, ¿no? Eso aplica esencialmente, lo tenemos que tener muy claro para lo que es sobre todo el hiperc línea base o específico, ¿no? Partiendo sobre la base, lo que es esta matriz analiza el nivel de probabilidad frecuencia y el nivel de las consecuencias o nivel de severidad. Entonces, esto es como definición, ¿ya? Es un poco lo mismo, ¿ya? Solo que acá ya lo especifica, ¿no? Establece una jerarquía como proceso, ¿no? El paso uno ya hemos dicho la identificación, el análisis, la determinación, ya está. ¿Ya? Y este es un esquema, no es mío, no le he colocado pie de página porque me he cansado de buscar el autor, todo el mundo lo usa, así es que no lo he podido identificar. ¿Ya? El hiperc continuo es lo que más hacemos, ¿no? Lo que más elaboramos en el día a día, ¿no? A nivel documentario es lo que, digamos que más va a fluctuar dentro de lo que es la evaluación de cualquier sistema de gestión de riesgos. El hiperc específico, ya hemos dicho, es el que le sigue, porque es esencialmente quien va a actualizar y o modificar el hiperc. Línea base, ¿no? Cuando hacemos hiperc línea base, ¿no? Ya más o menos eso lo habíamos definido. Este es un poco también en esquematizado lo que establece la norma, cuando se debe actualizar, ¿no? Ahí está. Solo que está dentro de de un esquema, ¿no? El hiperc específico, también para cuándo llevarlo a cabo, ya hemos dicho. Cuando se hace cambios, ¿no?
Y el continuo, que es el que se realiza de forma diaria, ¿no? En las áreas de trabajo. Ojo, la matriz de evaluación de riesgo que establece nuestro reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, y por añadidura, la gran mayoría de sectores ha tenido a bien, yo creo que es una buena decisión trabajarla, es que la evaluación de riesgos se haga en función a la frecuencia, ¿no? Y a la severidad, ¿no? A la frecuencia o la severidad, ¿no? Dentro de las diferentes tipologías que existen, el riesgo se puede determinar no solamente por la frecuencia, por la severidad, también puede ser por frecuencia y seriedad, ¿no? Frecuencia con las consecuencias, posibilidades por las consecuencias y la probabilidad por la severidad. Eso es indistinto. Ya, eso es literatura, es base teórica. El Estado peruano ha tenido a bien usar el formato de que tenemos como referencia. Nosotros trabajamos, por si acaso, con la escuela de Franbir, ¿no? Con la teoría de causalidad, ¿no? Y la teoría de causalidad relaciona la evaluación de riesgos vinculando la frecuencia con la severidad, ¿ya? Por eso incluso está resaltado allí en rojo, ¿ya? ¿Qué significa trabajar la frecuencia versus la severidad, ¿no? Frecuencia o probabilidad, severidad o consecuencia, ¿no? La frecuencia es la cantidad de veces en que se presenta un evento por un periodo de tiempo dado, y la severidad es la consecuencia de un evento específico y representa el costo, daño, pérdida o lesión. ¿Cómo determinamos esta matriz de probabilidades y o frecuencia, ¿no? Dice, para evaluar la probabilidad, debemos tener en cuenta la siguiente pregunta, ¿no? ¿Existe la posibilidad que se presente el peligro cada vez que el trabajo se realice? Una en 10, una en 100 o solamente una vez, ¿no? Eso va a determinar la escala justamente de probabilidad de que se presente el peligro. O, como dice ahí, si se presenta una situación insegura, ¿no? Se cuenta con la certeza que se producirá el efecto, que es justamente la materialización del riesgo, que va a devenir en una consecuencia, lo que yo les decía al principio de en las definiciones estratégicas, recordarán, tener mucho cuidado en diferenciar el riesgo de la consecuencia, ¿no? ¿No? El trabajo, el personal o el equipo tiene incidencia en la probabilidad. Si, por ejemplo, la probabilidad puede ser mayor cuando un personal inexperto realiza una labor por primera vez, son situaciones que se dan. Y en nuestro sector, por favor, hay que tener mucho cuidado con las calificaciones que nuestros trabajadores, ya sea por su expertise o por su experiencia, indistintamente, están calificados, ya sea para operar una pala, ya sea para operar un scoop, un dumper, operar un camión, ¿no? Ser perforistas, no es lo mismo un perforista. De una jackle, que es perforación convencional, a ser perforista de un equipo ya mecanizado, que es un jumbo, ¿no? Imagínense un jumbo de dos brazos o de tres articulaciones, hasta de cuatro articulaciones que ahora han salido, que son fabulosos, ya que hoy por hoy pues tenemos estos famosos métodos por bloques, ¿no? Los Blevenstopping, stopping, por ejemplo, ¿no? Taladros largos, que han revolucionado la explotación minera subterránea, ¿no? Así está nuestra matriz, categoría A, cuando es común, ¿no? Ya, no se olviden, evaluación de riesgos, que es la escuela de BIR, ¿no? Que trajo como consecuencia, pues, lo que conocemos como la teoría de causalidad, ¿no? Acá está, perdón, aquí está, frecuencia por severidad. Frecuencia por severidad. La evaluación del riesgo, probabilidad, frecuencia, porque acá la tenemos, ¿no? Es categoría A, común, sucede con mucha frecuencia. B, ha sucedido.
Categoría C podría suceder, poca probabilidad, raro y muy raro. Entonces, estas son las matrices, ¿no? Y acá están las matrices, las tres, las dos, perdón, pero estas las vamos a analizar como les dije, ¿no? O sea, esto es importante porque después de esto vamos a presentar videos y a partir de allí, como les decía, un poco los voy a ir involucrando y aterrizando con las ideas que les he dado en toda la noche, ¿no? Gatito, estoy devolviendo un mensaje importante. Listo, ya está. Entonces, esta es la importante. ¿Por qué es la importante, ingeniero? Ya les dije, ¿no? Es la del sector, ¿no? Es la que tenemos que usar, pero que a su vez, como les decía, su asimilación es mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros estamos familiarizados, ya sea porque conducimos, ya sea porque nos transportamos, o ya sea porque somos peatones con el semáforo, ¿no? Entonces, el tipo de riesgo, ¿no? Está definido en esa misma proporcionalidad y usando la misma simbología. Alto rojo, medio amarillo, bajo verde. Entonces, el nivel de severidad, ya, esto tienen que metérselo en la cabeza, les había anticipado, ¿no? Es inversamente proporcional. Repito, es inversamente proporcional. Entonces, el nivel de severidad va desde catastrófico hasta menor. ¿En qué se diferencia el nivel catastrófico del de mortalidad que vean ustedes estos? Es obviamente que se habla de catástrofe cuando tenemos más de una víctima. En nuestro sector se ha dado, lamentablemente sí. Y no por pocas, sino más de dos o tres veces por año, lo cual es lamentable, ¿no? Pero no vamos a repetir las reflexiones que ya hemos hecho. Ya, entonces, así se diferencia en términos de evaluación de riesgos la catástrofe con la mortalidad. A continuación está el que sea permanente, el que sea temporal o el que sea menor. ¿A qué se refiere? Ya, si la catástrofe básicamente diferencia en número la tipología de accidentes mortales, repito, diferencia en número la tipología de accidentes mortales. ¿Por qué me estoy tomando este tiempo? Paréntesis ya. Porque esto es lo que ustedes van a evaluar. Entonces tienen que saber a qué se refiere cada número y cada letra. Porque si no lo tienen claro, entonces van a divagar y esa no es la idea. Ustedes se supone que o están reafirmando su conocimiento o están revolucionando su conocimiento o lo están aprendiendo. En cualquiera de las tres ópticas ganan. Entonces, estos tres nive cinco niveles de severidad que tienen que ver van directamente vinculados a los tipos de accidentes que ocurren en el sector productivo. Ya, vuelvo a repetir, el nivel de severidad que va desde catástrofe hasta menor está directamente vinculado al tipo de accidente que existen o que están definidos dentro del sector productivo. Los dos primeros básicamente tienen que ver con mortalidad. ¿Por qué? Porque está referido al tipo de accidente denominado mortal. Pero que se diferencian entre sí en número. Cuando es mortal se refiere al acaecimiento de una persona. Pero cuando ya es mayor de uno, entonces estamos hablando de una catástrofe. Pero ambos están inmiscuidos dentro de lo que es la tipología de accidente mortal. Cosa distinta ya viene a continuación. ¿A qué se refiere permanente? Ingeniero, ¿a qué se refiere permanente? Se refiere al tipo de accidente que genera dentro de la consecuencia del trabajador. Por eso les decía al principio que mucho cuidado, que la teoría de causalidad básicamente está enfocada al trabajador, a la persona. Pero la definición de riesgo, por ende, claro, la definición de riesgo no solamente está limitada a la persona, también al proceso, al equipo y o al ambiente de trabajo.
¿No? Eso hay que mejorar, eso hay que mejorar. Listo, volvemos. Entonces se refiere también a la tipología de accidente, cuando es permanente. Perdiste un dedo, perdiste de repente parte del pie, te extrajeron un órgano por un accidente ocurrido, que lamentablemente no lo puedes, no se te puede colocar un injerto, en fin, lo que fuere, o que tienes una afección que te limita permanentemente para la actividad antes de la ocurrencia del accidente. Por ejemplo, si suele ser como antes, antaño, incluso hasta ahora, sino que no se controla bien, si fuera un tema de limitación o que tiene que ver una enfermedad respiratoria, ¿no? De forma permanente, por ejemplo, tú ya no vas a poder trabajar en áreas de trabajo donde se genere polvo, se genere gases y tengas que ser transferido de repente. Dejémoslo en polvo, ¿ya? No nos metamos con los gases, dejémoslo en polvo. Y, por ejemplo, si eras operador de equipo, ¿no? Trabajabas en un scoop, si es minería subterránea, o trabajabas en un cargador frontal, si es minería superficial, ¿no? Entonces, bueno, no te dio la gana o el equipo que te dieron de protección para contrarrestar la inhalación de polvo no funcionó y te generó una determinada enfermedad respiratoria. Entonces, automáticamente tienes que pasar a trabajar de forma permanente en otra área. Se me ocurre en el área de logística, ¿sí? Las zonas industriales donde no haya esa generación de ese nivel de exposición al riesgo que tuviste, ¿no? Que se llama riesgo ocupacional, dicho sea de paso. Entonces, a eso se refiere permanente, ¿ya? Permanente, ya eso es de por vida, ¿ya? Temporal, creo que se diferencia cuando la limitación que te generó o te puede generar esa tarea de forma temporal, por ejemplo, puedes tener algún tipo de inflamación o puedes tener una contractura muscular o alguna fisura, en fin, ¿no? Pero que de forma temporal vas a estar afectado. A eso se refiere el nivel de severidad temporal. Y el menor que está relacionado a lo que es la clasificación del tipo de accidente que le llaman trivial, ¿no? Trivial, liviano, creo, trivial, ¿no? Donde después de la atención del especialista, del galeno, ¿no? Al día siguiente te incorporas a tu área de trabajo. Entonces, eso es menor. Entonces, como puedes ver, ¿ya? El nivel de severidad, ahora ya te lo estoy presentando, la tipología es como te estaba manifestando, ¿no es cierto? Ahí está, va desde un nivel catastrófico hasta un nivel de severidad menor, ¿ya? ¿Cómo es la frecuencia? ¿Ya? Allí hay que saberlo leer, ¿ya? La frecuencia es en el tiempo cómo o cuántas veces pudiera darse la posibilidad de que ello ocurra. Es por ello que va desde común, ¿no? Cuando es común, a, ¿ya? Esto pasa todos los días. Oye, ese gallo todos los días ahí está, que cuando coloca su escalera, ¿qué será? Pues que los apoyos no están bien ajustados, termina resbalándose, ¿no? O que los gradines ya están desgastados. Cada rato está ahí con problemas con su escalera, ¿no? O que ha sucedido, ¿no? Eso es común, ¿no? O sea, de todos los días, de todos los días. Ha sucedido, ¿qué quiere decir que ha sucedido? ¿Cómo se diferencia el ha sucedido de lo común? Que en cuanto a lo que es en una línea del tiempo, ¿no? Lo vamos a tener tipificado y no decir todos los días. Ya pasamos a decir, oye, la semana pasada, hace 2 semanas, el mes pasado, ¿no? Generalmente en el año ocurren 2 o 3 veces. Ha sucedido. Pero ojo, tanto el que sea común
como el que ha sucedido, tienen que ser evaluaciones de frecuencia documentadas. Por lo tanto, allí es donde se mide el nivel de cumplimiento de lo que es el sistema de gestión de seguridad. ¿Con qué tiene que ver eso, ingeniero? Reporte, pues. ¿Se reporta? No, yo sé qué sucede, pues, pero ya me cansaba de decir, por eso ya no lo escribo. Desde el punto de vista de funcionalidad del sistema de gestión, no lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque para que sea común, eso tiene que tener una referencia. O sea, tiene que estar documentado que, por ejemplo, en un área de trabajo, a ver, se me ocurre una zona de esmerilado o de para que sea más representativo, de soldadura en un taller de mantenimiento, los biombos no funcionen, pues. Y al final, todo el área termina invadiéndose por los gases que se generan a partir de lo que son los trabajos de soldadura, ¿no? Entonces, ya, eso es común cada vez que, perdón, eso ha sucedido, porque decimos cada vez que el área de soldadura opera, genera de forma desproporcional humo. ¿Qué está fallando? De repente los extractores no están funcionando, no se les ha hecho el mantenimiento respectivo. Y eso lo tenemos que tener documentado, no lo tenemos que asumir, tiene que estar documentado. Entonces, para que vean lo prolijo que es esto, en la medida de que para que funcione, tiene que estar perfectamente referenciado. El común y el ha sucedido, vuelvo a repetir, anótenlo por favor, tiene que estar referenciado. ¿Qué quiere decir que tiene que estar referenciado? Tiene que tener una base de datos para que lo puedas calificar como A o como B. Ojo A, porque si no, no te va a funcionar A. Cuando veamos la parte práctica de dibujar estos, aterrizar estos conceptos en los videos, ahí te voy a demostrar cómo, si eso no está documentado, no va a tener el efecto en cuanto a la rigurosidad de tu evaluación de riesgos, tú esperes de ello. Entonces, terminamos en esta parte de acá, estos dos primeros, el común y el ha sucedido, tiene que estar colocado. ¿Dónde? ¿No? Ahora viene el dónde. ¿En qué herramientas de gestión yo voy a registrar justamente niveles de frecuencias de situaciones intrínsecas, ¿no? Peligrosas, que sean comunes o ha sucedido? A ver, ¿en cuáles? En una, pues solamente, en el IPRC continuo. Ahí está tu base de datos. ¿Por qué? Porque te recuerdo que ahí es donde empieza el trabajo de la gerencia de seguridad. La gerencia de seguridad, a partir, como responsable en primer lugar, su gerente, que de forma operativa transmiten a sus ingenieros de seguridad y estos a su vez a sus monitores de seguridad, ellos son los que absorben todas esas herramientas de gestión para justamente poder trabajar los indicadores, pues, ¿te acuerdas? Índices de seguridad, de frecuencia y de severidad, ¿no? Esas tres formulitas que tenemos ahí en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. ¿Te das cuenta? Funciona, ¿no? El problema es de que no lo sabemos hacer o no lo queremos hacer. Ya te dije, ya sea el desconocimiento o la desidia, no sé cuál es peor. Listo. A común, ha sucedido, tiene que estar referenciado. C. Podría suceder. Podría suceder. Raro que suceda. Casi imposible que suceda. ¿Dónde lo tiene referenciado? Ya hemos dicho que el común ya ha sucedido. ¿Dónde lo tenemos referenciado? Lo tenemos referenciado en nuestra base de datos, que es el IPRC continuo. Por añadidura, su primo hermano. ¿Te acuerdas de su primo hermano? El ATS, ¿no? El ATS. Que también tienen un primo en segundo grado. El PETAR. El petar. Entonces ahí tienes tus bases de datos. Pero el podría suceder, el raro que suceda, el casi imposible que suceda. Ah, ingeniero Jorge, eso sí ya me los imagino, pues. Ya se supone que entra a tallar nuestra imaginación. Oiga, un sistema de gestión de seguridad que se precie puede dejar el margen de su evaluación a qué te soñaste, a lo que tú creas, a lo que buenamente estimes. No tiene sentido, ¿no? Toma nota.
El podría suceder, el raro que suceda, el casi imposible que suceda, ¿dónde lo referencias? En el hiper C, línea base. Por eso yo te dije que te des tu margen de error. ¿Y qué te dije? Ten mucho cuidado en trabajar la eliminación y la sustitución, ¿no? Como aspectos de jerarquía de control para identificar acá. Porque te juegas mucho, estás cuestionando los procesos. Porque si tú trabajas eliminación y sustitución, probablemente hasta control de ingeniería, estás cuestionando que un diseño de origen de un proceso está mal ejecutado. Tienes que darte margen. Por eso te conviene trabajar eventualmente desde controles de ingeniería a controles administrativos y EPPs. Y esos están relacionados con él y la evaluación podría suceder, raro que suceda o casi imposible que suceda. ¿Te das cuenta que esto es una ciencia? ¿Se dan cuenta que esto es una ciencia? Funciona. Funciona, pero cuando la sabemos ejecutar. Si nosotros, los comunes, y ha sucedido, tenemos nuestra base de datos. Se activó una camarita, por favor, gracias. Si el común y el ha sucedido lo tenemos ya referenciado en las herramientas de gestión que te he mencionado, ¿qué podría suceder? El raro que suceda, el casi imposible que suceda, ya sabes de dónde sacarlo. Ya sabes de dónde sacarlo. Ingeniero, y si no lo tengo allí, entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que aplicar un hiper C específico para poderlo comenzar a referenciar. Y automáticamente ese hiper C específico va a actualizar tu procedimiento, porque si es algo que no has identificado, cuidado, ¿eh? Tampoco está en tu PETS. Este es como un efecto dominó, como todo en la vida. Todos son sistemas de articulación y conexión entre sí que funcionan a la perfección. Cuando se ejecuta bien, quiere decir que todo está perfectamente sincronizado. Cuando no funciona, es donde entran a tallar las no conformidades. Y por eso tenemos accidentes. Probablemente nunca te lo hayan explicado así. Ahora yo te lo estoy explicando. Entonces, ahí está tu base de datos. De allí sacas tus referencias. Cuando tú tienes esas referencias válidas, te garantizo que tu evaluación de riesgos te va a salir bien. Te lo garantizo. Pero si vas a jugar, como se dice, a sacar el boleto de la suerte a la hora de hacer esta evaluación, no te va a funcionar. Es por ello lo que te decía antes de irnos al break. ¿Te acordarás? Antes de irnos al break, que te decía que en ese sentido, cuando tú aplicas ese criterio, obviamente esta matriz que es directamente proporcional, porque mira cómo trabaja la severidad y mira cómo trabaja la probabilidad. Lo trabaja exactamente al revés. Es mucho más precisa. Esta matriz exige que el hiper C línea base sea mucho más prolijo, por su propia naturaleza. Ya no es semáforo. Ya el riesgo lo divide de esa manera, en medio y alto y crítico. El único que se repite es el nivel bajo. Entonces aquí esto es mucho más laborioso. Y encima esto sí es directamente proporcional. Tercera mención. Ahora, más que nunca, entenderás lo que te dije. Gestionar riesgos es complejo. Es muy complejo, lo cual significa que no es fácil y que no es difícil. Solo significa eso, que es complejo. Tienes que saber cuántas empresas en el Perú, sobre todo en el sector minero, hacen esto. Muy pocas. Muy pocas. Las hacen, ¿ah? Tienen niveles altísimos, ¿no? ¿No? Muy pocas. Muy, muy pocas. Obviamente, entre ellas, por si acaso, no me cuenten a las chinas, ¿ah? Shougang,
Chinalco. Jamás iba a renegar ahí cuando lo supervisaba. Ya, entonces, así trabaja esta matriz. Y por añadidura, ya de esa manera hemos establecido el comparativo con la de la 0,50. ¿Ya? Listo. Ya está, nivel alto, nivel medio, nivel bajo, ¿no? Aquí dice bajo, alto, medio y bajo. ¿Aquí qué existe? Aquí existe bajo, ¿no? Y el medio y el alto se divide en tres, ¿no? Riesgo crítico, alto y medio, ¿no? Entonces, ya está. Entonces, aquí tenemos esto y esto es fabuloso. Estas son las dos últimas diapositivas. Esta diapositiva, con esta diapositiva de acá, son las dos últimas antes de ver un par de videos. Esto es el corolario. Esto es lo que ustedes deben de entender. Esto es lo mínimo que deben de entender de la clase del día de hoy. O sea, si esto ustedes lo entienden, más la otra diapositiva, duerman satisfechos. Valió la pena las 3 horas de escuchar a este humilde servidor. ¿Ya? Estas son las medidas de control, cómo las tienes que entender. Esta es la jerarquía de controles. ¿Cuándo elimino? ¿Cuándo sustituyo? ¿Cuándo aplico controles de ingeniería? Cuando es una barrera dura. ¿Por qué es una barrera dura? Es una barrera dura porque son aquellas que actúan sobre el peligro y están diseñadas, subraya, a prueba del error humano involuntario. ¿Qué significa a prueba del error humano involuntario? Nada del otro mundo. Significa que es a prueba del trabajador distraído. ¿Por qué? Porque vas a eliminar la fuente de peligro. O la vas a sustituir o vas a aplicar un control. Ejemplo clásico, colocar una guarda, por ejemplo, sobre una faja transportadora. Pero la barrera blanda ya no cumple esa condición de estar diseñada a prueba del error humano, porque son aquellas que actúan sobre el medio de exposición y o el trabajador y pueden ser fácilmente vulneradas. Es por eso que el EPP no es una o es, no es un elemento que te garantice que no vas a sufrir un accidente. Por más zapato de seguridad, si te cae un motor de camión al pie, igual te lo va a destrozar. ¿Estamos? Igual te lo va a destrozar. ¿Qué fibra de carbono, punta de acero, porque eran los que, por si acaso, humildemente quien les habla, ya, yo tengo 53 años, voy a cumplir 53 años, tengo 52, ya, así que yo soy, como siempre digo, no soy ni de la vieja escuela, ni de la, yo soy de la intermedia. Yo laboralmente empecé a trabajar en minería en el año 97, ya, y hasta el año 2008 prácticamente todo, ya, el último año nomás ya comencé a hacer zapatos con fibra de carbono, más liviano. Yo lo he hecho con pura punta de acero, ¿eh? Así que yo doy fe de esto. ¿Ya? Por más zapato de punta de acero, fibra de carbono, si te cae un motor de un camión de 20 metros cúbicos sobre el pie, igual te lo va a reventar el pie, ¿eh? Igualito te lo va a reventar. ¿Estamos? Por eso el EPP es una barrera blanda. Ingeniero, estoy un poco distraído porque estoy caminando. Ya, como siempre digo, te lo voy a explicar con naranjitas, manzanitas y platanitos. ¿Qué significa eliminar el peligro o riesgo? Significa que yo voy a sustituir, como ves tú acá, tiburones, ¿no? Y los voy a sacar. Ya eliminé por la fuente de peligro. Por eso estoy eliminando. ¿Qué significa sustituir? Significa que yo, estos tiburones, ¿por quién los voy a cambiar? Por estos monos, ¿no? Estos monos que son los delfines. ¿Qué significa aplicar un control de ingeniería? Significa que estos tiburones yo les voy a colocar una jaula. Por eso dicen que son a prueba del error humano. ¿Qué significa aplicar una barrera blanda? Que yo a esa
ese acuario, qué sé yo, ¿no? Donde están los tiburones, esa playa, por último. Bueno, en el Perú no es muy común, ¿no? Por la temperatura de nuestro litoral. Yo voy a colocar solamente un letrero. Probablemente, ¿qué dice ahí? Prohibido ingresar presencia de tiburones. Son aquellas que actúan sobre el medio de exposición o el trabajador y pueden ser fácilmente vulnerables. ¿Yo puedo vulnerar este aviso? Sí, sí puedo. Y proveer equipo de protección personal. ¿Tu equipo de buzo te va a garantizar que te revienten igual o te extraigan una pierna de estos animales? Te lo garantizo. Entonces, este es el espíritu de hacer hipercé. ¿Ya? ¿Yo para qué hago hipercé? Yo hago hipercé para reducir el nivel de riesgo. ¿A través de qué? A través de esta matriz, que ya te lo expliqué. ¿Qué es lo que pasa en el Perú? Pasa esto. ¿Por qué estamos como estamos? Porque la situación actual está por encima de la situación deseada, ¿no? Mira cómo era. Así, ¿no es cierto? Invertida. Invertida. Esa es la situación deseada. ¿Cuál es la situación actual? Que las barreras duras están al revés. Y aquí le damos mayor injerencia a la entrega de uso de EPPs y a la implementación de controles administrativos. Y como son barreras blandas, no me garantizan de que van a o que se va a cometer errores. ¿Cuál es la consecuencia directa? Como les decía, en el sector minero, el alto índice de accidentalidad. Perfecto. Entonces, dice muchas gracias, ¿no? Vamos a ver unos videitos y vamos a materializar, esa es la idea, ¿no? Conceptos que hemos desarrollado. Ingeniero, tendría una pregunta para usted. Ya, pero yo les acepto las preguntas, pero si al final no hay tiempo, no hay problema, pero dale, dale, a ver, Vale. quiero, adelante. Hace la semana pasada, en una minera de acá en Arequipa, ha habido un accidente, ha habido un muerto, que es por una explosión de lo que viene a ser en un socavón, ¿ya? Ya. Pero, o sea, lo que se rumorea es de que ha sido la presión del mismo cerro, ¿ya? Es lo que ha hecho la presión, ha hecho que explote esa parte y ha habido un fallecido. Entonces, ¿qué Ya. acción preventiva podría tomar ante esta situación y en qué y cómo lo podría identificar con la matriz hipercé? Ya. Dime una cosa, ¿qué tanto sabes del caso? Me explico. ¿Has escuchado esta expresión, estallido de roca? ¿Has escuchado esa expresión como causa del accidente? Sí, como estallido de roca, exacto, es lo que he Ya. visto en lo del esto, porque ellos estaban haciendo un enmayado, pero un enmayado lo que viene a ser para lo que viene a ser la chimenea, o sea, como para el techo, pero el punto de la explosión ha sido al frente, ha sido frontal. Estallido de roca. Ajá. Estallido de roca o también sabes qué ha podido haber sido si es en el frente, de repente es un tiro, ¿cómo le llaman? Un tiro cortado, ¿no? Cualquiera de los dos escenarios, vamos a trabajar en los dos escenarios, ¿ya? Si es estallido de roca, ¿qué falló ahí? La evaluación geomecánica, ¿ya? Porque hoy por hoy tenemos instrumentos sísmicos inclusive que le ayudan al área de evaluación geomecánica el poder determinar por dónde está dándose la mayor concentración de esfuerzos. Fíjense ustedes, el hecho de que la sección de las labores en general en el Perú, porque hablo de lo que pasa en el Perú, son tipo arco. Es básicamente para poder concentrar los efectos y se genere lo que nosotros llamamos el tipo cuña, o sea, se pueda contener y no caiga
el techo hasta que nosotros apliquemos sostenimiento. Cuando tú dices enmallado, ¿estamos hablando de colocar perno y malla? ¿Viste? Entonces, eso es lo que ha pasado. Pero ojo, tú me dices que ha sido en el frente. Entonces, probablemente ha sido también como posibilidad un tiro cortado, ¿no? Se supone que para eso está el supervisor. Ahí en dos casos. En ese escenario falló el supervisor, porque se supone que para eso está el supervisor. Acuérdate que una vez que se hace el disparo, ¿verdad? Lo que se tendría que haber hecho es muy poco probable, ¿eh? Yo más me inclinaría por estallido de roca, pero bueno, asumamos que haya sido un tiro cortado, porque tú dices que ya estaban colocando el sostenimiento. Y para colocar sostenimiento yo ya he tenido que haber hecho limpieza, ¿no? O sea, yo ya he tenido que haber sacado la carga, indistintamente sea mineral, o sea, indistintamente sea un tajo, o sea, el haber estado avanzando, construyendo o avanzando una galería o una rampa, ¿no? Entonces, en el segundo caso sería supervisión, porque se supone que el supervisor es el encargado de evaluar que el tiro haya salido adecuado, pero yo me inclinaría más por estallido de roca. Mi estimado, ya no me acuerdo, Piero. Piero, Piero. ¿Ya? Ese sería el tema. ¿Conforme? Sí, ¿y cómo lo podríamos evaluar en la matriz y per se, ese tipo El de... estallido de roca. A Sí. ver, el estallido de roca estaría acá. ¿Se ve la matriz? Sí, ¿no? ¿Se ve la presentación? Sí. Ya. El estallido de roca, yo les digo con absoluta certeza que jamás lo vas a evaluar acá, pues, en el IPRC continuo. ¿Dónde tendría que estar evaluado el estallido de roca? Aquí, en el IPRC línea base. ¿Ya? Para que se genere un estallido de roca, por ejemplo, en el avance de una galería, hablemos en términos generales, ¿ya? En el avance de una galería, porque este es IPRC línea base y se hace en etapa de planificación, ¿ya? Eso tiene que ver con la parte de la actividad de lo que es el desarrollo de una galería, que es una labor de preparación, ¿ya? Mi estimado Piero, entonces la tarea es perforar, ¿verdad? Perforar, luego hacer la voladura, luego hacer el sostenimiento, ¿no? Perdón, perforar, volar, regado de la carga, limpieza de la carga, sostenimiento y repito el ciclo. ¿Estamos de acuerdo, Piero? Sí. Ya, entonces, dentro de la tarea, ¿qué tendría que estar? Dentro de esas tareas, ¿qué tendría que estar tipificada? No, no es una tarea. Como otra actividad, ¿qué tendría que estar? La evaluación geomecánica. En la evaluación geomecánica, ahí yo tengo que tipificar la necesidad de utilizar, ya sea por ensayos o por equipos, la potencialidad de ocurrencia de estallido de roca. O ¿Y sea, nosotros hacemos lo que es esa evaluación geomecánica o lo hace otro especialista? no, no entendí lo primero que dijiste. ¿Nosotros hacemos esa evaluación geomecánica o lo hace otro especialista? Cuando dices nosotros, ¿a quién te refieres? A las personas que nos dedicamos a lo que es seguridad. No, 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 para nada. Eso lo hace hoy por hoy la minería, sobre todo subterránea, y con mayor razón, tienen áreas de geomecánica. Ellos son los responsables de hacer. ¿Ya? No llegan a gerencias, por lo general están en lo que es, están incorporados al área de lo que es a ver, no, ¿qué denominación usa? Lo que es propiamente el avance de labores subterráneas, ¿no? ¿Cómo le llaman a esto? Hay una palabrita. Bueno, en todo caso es un el trabajan con el área de operaciones mina. Ya me acordé. ¿Ya? Pasa a ser una de sus dependencias. Ellos responden directamente a lo que es operaciones minas, Piero. ¿Ya? Pero seguridad, ¿con qué base va a hacer eso? Pues tiene seguridad, preparación para hacer las evaluaciones sísmicas y de resistencia a lo que es
a determinar el tiempo de sostenimiento natural y determinar el tipo de sostenimiento que se va a aplicar. Los de seguridad no tienen esa capacitación, Pierwa. Quienes hacen esa evaluación es el área geomecánica. Ellos son los responsables. Y eso es una actividad. La evaluación geomecánica de los frentes de avance es una actividad. ¿Ya? Ellos evalúan, por ejemplo, si está trabajando bien los tipos de pernos, ya sea si son activos o son pasivos. Ellos tienen equipos con los cuales se evalúan ese tipo de resistencias. Eso no lo hace seguridad, Piero. ¿Ya? Ok, gracias. Pero, Ya. y con respecto a la matriz, ¿en cómo lo podríamos Los evaluar? campos, como te digo. No, Este, catastrófico, en lo que ahí son. ella, ahí ella, la matriz. Acá está la matriz. Este voy a apagar mi cámara. Mortalidad ha sucedido. 5. Nivel 5, Piero. Mortalidad ha sucedido. ¿Cómo podría suceder? El rango de la evaluación de riesgo sería entre 5 y 8. ¿Ya? Allí que se tiene que aplicar controles de ingeniería para poder monitorear los potenciales estallidos de roca de acuerdo a la evaluación geomecánica. Entonces pasaríamos de un 5 a 8, ¿ya? Transitar a un raro que suceda a que pueda generar una severidad permanente. O sea, podríamos transitar de un 5 a 8 a, con las evaluaciones geomecánicas, de un 13 a un 17. Esa sería la evaluación, Piero. Vale, gracias. Ya, el único problema es que se nos fue el tiempo, pero bueno, creo que hemos visto en un caso práctico cómo funciona la matriz, ¿no? Pero ojo, Piero, el estallido de rocas no se va a poder determinar en un IPRC continuo. El estallido de rocas tiene que ser identificado y evaluado dentro de lo que es el IPRC línea base. ¿Ya? Porque ese es un trabajo muy técnico, eso no lo realizan y es una actividad. ¿Estamos? La evaluación geomecánica dentro del proceso que es el ciclo de minado, ¿ya? Es una actividad que va a tener dos, tres o cuatro tareas dependiendo del tipo de labores a los cuales con los cuales se va a trabajar. ¿Ya? Listo, mis estimados participantes.